Cerrar ventana más. ¿Cómo hago los directos? Qué locura. Buenas noches, Illo. Iba a hacer directo antes, tío, más temprano, pero básicamente he estado subiendo el vídeo, he estado mirando comentarios y el apoyo a la parodia, que estaba hasta nerviosa cuando. Nerviosa, estaba nerviosa. Estaba nervioso cuando lo subí y entonces no he hecho directo hasta ahora. Diréis, God of War. ¡No! Porque no tengo la Play, la tiene Spurs en su esto. Entonces me la dará mañana. Y ya mañana, a lo mejor por la tarde o pasado mañana. Haré. Esta semana quiero hacer toda la secundaria God of War, 2 o 3 directos. Y a chupar la que estaba fresa con melocotones. Y esta noche vamos a jugar Fortnite. El Darío tiene el Fortnite. Vamos a jugar con el Darío. Vamos a jugar con amigos míos. Vamos a jugar con todo el mundo. Y yo vamos a jugar Fortnite. Nos vamos a pasar muy bien. Sé que. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es martes? Lunes por la noche. Mañana tenéis colegio, instituto, universidad, trabajo. Da igual. No pasa nada por dormir menos un día, ¿sabes? Yo muchas veces lo pienso, digo, y yo tal. Storm, ¿queréis jugar con Storm? Storm tiene 9 años. Storm ahora mismo está en el quinto sueño, el hijo de puta. Ahora mismo no se puede jugar con un niño de 9 años. Con un niño de 9 años se juega a las 4 de la tarde. Ahora no. ¿Cómo estáis? Se ha suscrito un tal Alonso, que no lo he visto yo muy bien. A ver si puedo pillarte, Alonso, tío. Que te has suscrito, tío, con Prime y no te he nombrado. Alonso, sé quién has sido. Me ves, ¿sabes quién? Sé quién eres. Gracias, tío. Se me oye, ¿no? Sí, ¿no? Y debería bajarme incluso un poquito el volumen del micro, tío. Porque es que, madre mía, cómo peta esto. Los cascos están guay. ¿Cuáles son? Son unos bultacos que me regalaron. Lo malo que tienen, lo que no me mola nada de estos cascos, es que si te tiras más de 2 horas jugando con esto, y yo, la oreja parecen filetes de pollo empanado. Asquerosos, son súper incómodos para mucho tiempo. Pero ahora, para escuchar música, la polla. Porque tienen una cosa. Tienen aquí una cosa, tío. Aquí tienen como dos botones, ¿vale? Y uno se llama Luis y otro Manolo. Uno pone V. Y es de vibración, tío. Y te ponen música y los cascos vibran. Y está guapísimo, tío. Para hacerte unas pajas interesantes. Nombre de la canción. Sugar Wraith. Te lo escribo aquí en el chat. Sugar Wraith. De Post Malone. Ahí lo tienen en el chat. Te lo he escrito. ¿Cómo estáis? ¿Por qué somos más de 600 personas a las 11 y media de la noche? No lo entiendo. ¿De qué país te siguen más? De España. La mayoría de mi audiencia es española. Luego de Latinoamérica, la mayoría es Argentina, luego México y luego Matalascañas. ¿Qué opinas de que hoy se suba la resistencia con Lolito? Que tengo muchas ganas de ver esa entrevista. Además, yo tengo ya la mía grabada con él. Entonces. Nada, yo también subiré la mía, supongo que esta semana. Así que. Pero eso, tengo al Darío y a 3 colegas más míos esperando. Bueno, a 2, porque si no, no seríamos 4. Así que vamos a echar una squads con mis colegas, tío. Que yo, en mi puta vida he jugado al Fortnite con esta gente, la verdad. Tío, tío, vaya chat, ¿no? Esto va follado, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente, tío? Estamos Gabi y yo también en directo. Unimos picha. Venga, Vitu, puedo echarme una, tío. Antes de que esta gente se una, me puedo echar yo una en el Fornite. Me conecto tú, ¿vale? O sea, me meto. Pero claro, ¿vosotros por dónde habláis? Porque yo quiero Discord, yo paso de Skype, tío. Que el Skype me descuadra el directo entero el audio, tío. Me voy metiendo. ¿Por qué hay 700 personas? No lo entiendo. Vale, Epic Game, esto está abriéndose. Juega con Andrés también. Andrés no. No, no juega al Fortnite, vaya, básicamente. Lo de casta, ¿cómo se llama? Vale, es que vamos a jugar con los que hicimos. No sé si Discord, Juan, vale, voy a Discord. Pero estáis en una partida, estoy viendo, ¿no? Es que lo digo porque esta gente se mete ya, a ver si me da tiempo. El Darío, mira. ¡Allá, puto! Este tío es tonto. Espérate, le voy a mandar un audio. Y yo, Darío, dime tu usuario del Fortnite, calvo, maricón. Vale. Dani, bueno, yo estoy en directo ahora mismo. En cuanto estéis tres listos, voy para allá. Dime usuario, Vázquez. Espérate, yo estoy aquí organizando el Fortnite un poquillo. A ver, el Vitu, ¿me ha dicho algo el Vitu? Discord, Juan, bueno, yo voy al Discord. Y a tomar por culo. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Os ha gustado el vídeo? Palpan, que seguro no tienes XD, gracias por tanto, Oslock. Porque he dicho, muchas gracias, Wizdezu. A ver. Y gracias a Dinos el Blade por esa suscripción con Prime. Recordad que si tenéis Amazon Premium, lo vinculáis con Twitch y os suscribís aquí gratis. Y es súper útil porque tenéis un montón de iconos y no tenéis publi. Ya ves tú, es el dinero mejor invertido de vuestra puta vida. Yo he flipado con el apoyo del vídeo, lo digo en serio. O sea, me esperaba que la gente lo viera y tal porque es algo medio nuevo. O sea, medio nuevo, es una parodia y tal. Pero tío, yo no sé, esperaba que la gente me criticara más por no saber cantar porque no tengo ni puta idea. Y desafino más que desafini. Pero no sé, yo estoy súper contento. 15.000 likes en menos de un día. Que en menos de un día, tío. En horas. ¿Sabes lo que te digo? Es una locura, tío. Party Next Door. Gracias por esa suscripción. Gran grupo. Vale, a ver. Espérate, que estoy aquí organizando, macho. Que me cago en mis muertos en patineta volador.
Vale, el papi Gabi y el otro están libres. Vitu, lo voy a llamar. A ver que me lío. Y yo los directos más tempranito. Y yo qué sé. 11:30, no es muy tarde. Si enchufo directo a las 2 de la mañana, pues lo entiendo, ¿sabes? Pero yo, 11:30, tampoco es tan tarde. Hola. Hostia, qué puto susto, cabrón. Hermano, añada al Gabi. No sé si le tengo en Discord, ¿eh? ¿No tiene Discord? Pues no lo sé, la verdad. Tutiputi te ha invitado, me está invitando todo el rato al Fornite. Vale, pues yo le doy a iniciar y. Dile que se espere un momento, que me estoy hablando. Estoy hablando, ¿qué digo? Estoy abriendo el Fortnite. A ver. No, no tiene Discord. Este habla siempre por... Por Skype. Sí. Pff, dile que viva en el 2018, tío, y que no viva en 2001. Ya. A ver. Invita, si tengo Discord. Me está hablando. Pues, ¿cuál es, cabrón? Sí, pues dile que te lo diga con el hashtag y tal y lo metes en la llamada de Discord. Hostia, qué fuerte suena esto. Pásamelo por WhatsApp, tú. ¿Yo? No, el Ah. papi. Popis, gopis. Oye, Oh. peña, ¿eh? En Twitch. Hermano, tengo yo, a ver, ¿cuánta peña hay aquí ahora mismo? 800 personas. Sí, yo tenía antes 150, ¿Esto tú. cómo coño lo pongo yo aquí bien, tío? ¿Cómo es el del puto papi, tío? Igual le tengo y no me... Ah, sí, sí que le tengo. Soy gilipollas, tío. Pues venga, mételo. Vale, ya. ¿Nos falta uno o no? A ver, ¿cuánto? ¿Nos falta uno? ¿Qué está pasando aquí? Estaba Campoy conmigo, ¿sabes? Espérate, el Darío lo voy a agregar. Se llama Ole los huevos fritos. ¿Cómo se agrega alguien aquí? A ver. ¿Qué está pasando aquí? Creo que te que añadió el Darío. ¿Qué pasa, Gaby? ¿Cómo estás? Bien, tío. ¿Tú estás bien? Yo muy Hola, bien, papi tío. Gabis. Hola, Vitalo. Ahí Vale, la bien. amado. Ya estoy con Vitu. Vale, Sí, un te he invitado, segundillo. Juan. Vale, voy. Un segundo, que la gente no está viendo el juego aún ni nada. Un segundito. Ay, le mao. Ay, la amado. Vale, ya. Es lo que estaba diciendo, que me encanta el contraste. 40 personas en mi directo, 78 en el de Vitu, o 90, no sé, y en el de Juan 500, ¿sabes? O sea, 810. un contraste súper épico, chaval. Vale, nos falta uno, es verdad. A ver, yo tengo aquí. Sí, yo estaba con Campoy. Pues si quieres. Pues Sí, dale, ¿sabes? Campoy, me vale. Venga, vamos a decírselo a Pero que Campoy. haga un Venga. remix de esta partida, Pero ¿eh? Venga. rapidito, en plan, ¿le tarda mucho en unirse? No, nada. Si estará ¿Podemos viendo el meter al directo Campoy o puedo encima. meter yo a Peña que tengo aquí? Mira, ya le he metido, ya le he metido. Vale, let's go. Whenever you want. A ver si se une el monstruo. Hermano, no se habla tanto, por No, no favor. se quiere unir Cálmate, que Campoy, estáis no pasa listos. nada, si no se Ya quiere unir está. Campoy. Está aquí. No, no pasa nada, tío. No pasa nada. Muy buenas. Y yo, Campoy, trágate un altavoz o algo, que te oigo a menos 10 decibelios. Y eso lo digo también. Siempre habla bajísimo Y el yo, tocho, es que yo tío. creo que tiene la puerta a su cuarto abierta y molesta a la madre. No, no, no. Qué va, qué va. Me puedo subir el volumen, ¿eh? Si eso. Si eso no, Súbelo, súbetelo, por crack. favor, ¿sabes? Es que se te oye cortado y bajito. Venga, dale a listo todo el Eso. mundo, vamos. Ha escuchado al Gami, ¿no, Campoy? Te tienes que hacer un remix de esta partida. Sí, tío, si ganamos, lo hago. Y yo me cago en el WhatsApp web. Vaya follón, tío, de inicio de directo, tío. Que Lord entre Kabul, Steve vale. y punto. Vi, tú eres el puto jefe, ojo, ¿eh? Gracias. Y yo, Gaby, Oye, ¿a se ti puede. por qué se te oye tan enlatado, tío? ¿Tienes el micro lejos? Enlatado. Sí, se te oye el sonido como raro, tío. Enlatado. Yo Vale, vale, vale. ¿Cómo tenía el escribe? ¿Cómo micro al escribe? 50%, tío. ¿Ahora? Hola, ¿qué tal? ¿Ahora, Juan? Dile, Vitu, dile que me mande un saludo del Juan Alberto, que soy fan. Ni puta idea, tío. A Va. Jorge. Víctor Anchilo, gracias por el Prime, ¿qué has dicho? Mira esto, mira esto. Vaya Madre mía. estrés. ¿Qué me has dicho, Vitu? Dice. Vale, ¿dónde caemos? ¿Que sois todos de Play? Ah, menos Campoy, bien Campoy. No, yo soy de PC, tío. Campoy Vamos a túneles. sabe construir. Campoy es de PC, pero juega No, con tú mando. no eres tortuoso ni de coña, chaval. Sí, juego con mando. Soy así. A túneles. Sí, está guapo, tío. Vale, a mí me da igual.
Tú no ves. Segundo. Pero esta que vamos a echar la tenemos que ganar, ¿sabes? Claro, claro. Sí, con mi tuber hemos ganado ya 3 de 3. Claro. Soy el mejor. Tú no les estapas ya, madre mía. Uno, soy el mejor, dos, soy el mejor. Uno, firme o dos, firme o tres, firme o. Ah, vale, tú no eres la mierda esta que hay como unas minas, ¿no? Que hay como túneles. Vale, vale. Gracias, Julio, por seguirme. Ahora todo tiene sentido. Dice uno, Pitu, ¿eres LeBron James? Soy Lamao James. Lamao James. Cae aquí mi abuela en patinete, también. Sí, yo estoy viendo a mi tío que toca la gaita. Y se la guarda. ¡Adiós! Estoy más muerto. Pero... que Manolito Escobar, ya ves. No, tío. ¿Aquí por qué caemos, tío? Pero te va a rematar, ¿no? Sí, hombre, que sí, ya ves. Pedazo de partida, ¿eh? Me ha encantado. Me ha encantado jugar con vosotros, tío. Ha sido la polla. Porque está más tu tiputi, hay aquí uno, ¿eh? Tú salíos, cabrones. Sí, vamos a ver. Venga, vale, me estoy saliendo. Vale, pero espera, me quedo bailando y me salgo. Estás flipando que me estoy haciendo la mejor partida. No, sí, vámonos. ¿Youtuber, te matas o qué? Ya me he salido, sí, ya. ¿Me he matado ya? Vamos a ver un sitio decente. Campo, yo estoy hablando, ¿me dejas? Pelo gracias. Chinene, gracias por el Prime, tío. Tío. No puedo, es que no se callan. ¡Y yo! Hay que rellenar, chicos. Hermano, habláis demasiado y muy fuerte. Sí, tío, Parecéis cotorras, ajá. ¿Dónde estáis? Que no os veo yo aquí en el grupo mío. Te he invitado a Campo y también y a Tutti Putti también. ¿Y cómo veo yo la puta invitación aquí? VTuber, unirse al grupo. Hemos ido como perros, chaval. Vale. A ver, que no veía, chaval. No, pero vamos a un sitio más tranquilo, más de chill. Tío, sí, es que túneles yo no sabía que había tanta gente en túneles, tío. Mira, Juan. ¿Qué? ¿Te seduzco? ¿Cómo me seduces? ¿Dónde veo si me seduces? ¿Qué digo? En la en el Fortnite, ¿Te seduzco yo? ¡Uala! Ese gesto me encanta, tío. Estoy por pillármelo. Se ha comprado el pase de batalla. Claro, coño, ¿no estuviste el otro día? La hipocresía dijo que nunca se gastaría nada. Buah. Qué mal, qué mal. Buah, es que Gaby, cada día eres más Spurs, tío. Y eso no mola nada. Joder, lo siento. A mí me molaba el Gaby, tío, no el Gaby Spurs. El Gaby que dice, pero... dices tú. Si lo dice Juan Alberto García. Ya ves, es papisito. Pero que yo no he dicho nada ahora. Mantén tu personalidad, Gaby. Papusito. Buah, tío. Sois vosotros que estáis obsesionados con el Spursito. ¡Dices tú! Venga, vamos, esta por favor, que tiene que ser la buena, si no a la mierda. Vale, ¿dónde vamos? Yo iría a un sitio más tranquilito. Por favor. Nada, la mesa. Incluso yo iría a túneles ahora, que el autobús no pasa por ahí. Venga, vale, vamos a túneles. Me parece bien. Además hay que pasar por pisos. Juan, hay examen mañana, aplázalo para la tarde del miércoles. Vale, terminamos aquí el directo, que Dani tiene examen. Joder, si yo no hacen al pulchito, no sé yo. No, pero yo sigo siempre así. Este es verdad. Puto Gaby, tío. Creo que caigo bien en túneles. ¿Viene gente o no? ¿Veis a alguien? Yo no veo a mucha gente. No veo a nadie. No, nos hemos tirado bien esta vez. De aquí a Heretic, sí, de aquí todo el mundo va a Heretic, tío. Escúchame, aquí de esto, campeones del mundo de Fortnite. Aquí hay calidad de Fortnite, te lo digo, aquí hay competición, aquí hay mierdas. Oye, y una cosa, ¿qué es lo que meten mañana al final, tío? De... ¿qué? Lo de Infinity War, lo de... ¿Ah, no lo has visto, Juan, o sí? ¿Qué? Ah, sí, lo de... que es que Kenny Limay se acaba de suscribir con Twitch Prime, eso, ¿eh? Eso, justo. Ah, exacto, qué máquina el Kenny. Muchas gracias. Sí, vi lo de Thanos, ¿no? Sí. Digo Thanos y no he visto la película en mi vida. Julio. Bueno, pero quedas bien ahí, la pronunciación y todo, claro, tío. O sea, que meten a Batman y a Flash, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, ay, la mao. No creo que los metan porque son de DC, pero estaría bien, en verdad. No, pero tío, si DC es una marca de ropa, tonto. Ah, también es verdad, lo siento. Pero ellos, ¿y la pasta que van a tener que pagar por licencia, tío? Sí, pero lo rentable que les va a salir, yo creo que mucha gente se deja la pasta, ¿eh? Antonio JG03, gracias por el Prime. Benvenuti. Y yo, escúchame, lo que tienen que hacer, ¿sabes lo que es? Sacar skin de youtuber, tío.
¿Te imaginas? Te lo digo en serio, y que un porcentaje se lo lleve el youtuber. Yo no hablo de. Hablo de gente muy top, en plan, un skin del puto ninja, tío. Que sea un ninja. ¿Te imaginas? Y que la mochila sean dos espadas así de ninja cruzadas, ¿sabes lo que te digo? Ya. Con la bandana amarilla y todo de la cabeza colgando. Eso que a la compra el ninja se lleva un porcentaje, se forran, tío. Pero es okay. Que. También molaría que la gente diseñara las suyas, ¿sabes? En plan, que hicieran una especie de. Bueno, como hace el YouTube y el Carpa, ¿sabes? Que pongan diseños en un hashtag y que pillen los mejores o los más votados. Sí, así. De cada mes a lo mejor o algo así. Lo malo es que sí, se les puede ir el negocio de las skins así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya, eso también. Vale, tengo para vosotros mini escudos, escudo grande. Coño, ¿cómo se hace para...? Tengo cositas. Batman no te... Ah, hombre, ya lo sé que no te mates, chavales. Estoy un poco aquí y con sentido de humor. Y yo, no tengo... Gaby, te llevas a la voz, tío. No sé si es que tú tienes el micrófono muy fuerte o qué cojones. ¿Cómo lo tengo fuerte? ¡Wala! Voy a pillar... me tenéis que dejar... ¿qué iba a decir? Y yo, ¿tenéis un arma así que os sobre medio decente? Toma, no. Tengo una pistola, si te vale. No, no, gracias. Digo de medio decente. Toma, Juan. Juan, ven. Toma. Dice uno por la cara. Gaby es asiático, ¿sabes? Métete esto y luego esto. Pues a mí cuando yo era pequeñito siempre me han dicho que me habían comprado en China. Campoy. A mí me decían que me habían cambiado por una lavadora. Toma. Pero dale a... ¿Y es verdad? Sí, a Gaby le doy para que se ponga la mitad también. Es que a ti no tú te puedes poner los pequeños yo, ya. ¿Vi tú cuántos escudos tenía ahí? Un montón. Me he encontrado todos los escudos de esta partida ahora mismo. Vale, puto Jorge. Joder, tío. Hola, tuti puti, ven aquí. Yo tengo otra cosa para ti, VTuber. Por si la quieres. Bueno, lo digo a los tres si queréis. No hay problema. Qué puto mongolo, ¿cómo lo sabe? Mira Juan Alberto cómo se lo baila. What? Ya ves. Qué guapa la del Snoop Dogg, chaval. Ahora sé cómo se sienten los ricos, tío. Oye, vamos a caserío. En los comentarios se suelen pedir que le baneen a la gente. En plan, hay uno que dice, alguien que me banee, por favor. No, pero igual le pone tocachondo, ¿sabes? ¿Ya? Hay cofre allí en la casita del perro, ¿eh? Ya, sí, no viene nadie. ¿No ha venido nadie a caserío? Lola. Es verdad, tú. Ese cofre es para mí, Juan. ¿Tú crees? Yo creo que no, ¿eh? No tiene mucha pinta, la verdad. Venga, vamos a hacer un reto para tu canal, y tú aquí de gastar. Venga, vale. Uah, para la mierda, cofres, píllatelo, ¿sabes? Grande Sorla, que para esos cuatro mesazos, tío. Buah, cuatro meses, chaval. Hostia. Medio corazón. Tío, yo tengo. Se están disparando, ¿eh? Tengo como a tres o cuatro que llevan 10 meses, tío. O sea. ¿Se están disparando? ¿Dónde están? Sí, y desde la montaña, ¿eh? De atrás, los veo. En 3.45. Vale, pero. Se la está llevando, ¿eh? Ah, vale. Queda una bala solo. Está una puta bala el tío, ¿eh? Está una bala uno. No cepeleéis. Vale, uno fuera. No cepeleéis. Bueno, dos, han matado otro a dos, fuera. Hay dos fuera, vamos a por ellos. Vamos. Sí, yo estoy yendo, ¿eh? No a la violencia. Ahí la amado. Quedan otros dos, ¿eh? Le he dejado uno tocadísimo, pero muy tocado. Vale, venga. Vale, voy yo por abajo. Vale, han caído. ¿Qué hago? Muerto. Vale, perfecto. Bien. Qué pena. Vale, esa es la actitud, cabeza. Bien. Vale, bien. Me gusta, vámonos. Muy buena. Yo he hecho todo el trabajo. Muy bien, efectivamente. ¿Alguien tiene balitas de sniper que dejarme? Yo tengo 23, pero tengo el sniper, claro. No reírse de los zumos normales. No reírse de los tontos, por favor. Picando al aire. Lo habéis visto, ¿no, hijos de puta? Le he dado al pico sin querer y empezaba en medio de la batalla a picar al aire, ¿sabes? Vaya nota. Todo el mundo matando y yo picando, ¿sabes? Ando en el estudio y yo no se me ocurre. Está la gente pegándose y tú cogiendo cofres. ¿Qué joder, qué huevo? Vamos a seguir looteando caserío, tú. ¿Tú crees? Claro, está yendo al revés, tío. Hombre, es verdad, hay una de casas que flipas, ¿eh? Gracias, Marquito DLC, otros 3 meses, tío. Qué grande, tío.
Duos with ninja, ¿te imaginas? Mm-hmm. Toros, tortilla, ole. Ole. Flamenco, ole. Flamenco. Putonas. Paela, paela. Chicas guapas. A mí me gusta hacer el amor con chicas guapas. Ve, Víctor tiene razón, tío. Dice, ese picazo al aire os ha dado la partida. La verdad es que sí, yo creo que hemos ganado por ese pico, tío. Vale, pero seguro que esto no está nada looteado, tío. No, vale, había hablado los tres a la vez, no entendió nada. Que no. Oigo cofrecito yo aquí, eh. Quiero un bidón. ¿Tú, oigo? ¿Tienes mi escudo, no, VTuber? Está aquí arriba. No, no. Y está aquí el puto cofre, no lo estoy viendo. Valiente puta mierda, me cago en mi puta madre. Puedes dejar un escudo y un bidón en la carretera, tío. Que la quiero mucho, pero... Yo también. A la mía, ¿no? ¿Qué hacemos, tío? ¿Nos quedamos aquí donde estamos para no meternos muy en el centro? ¿Rodeamos? Es que, tío, yo creo que es momento de echarle huevos, tío. ¿Y qué? ¿Irnos para el centro? No, pero pillar una montaña, un sitio alto. Sí, yo iría esta de aquí enfrente, ¿eh? Yo iría esta de aquí. Ese es, tío, porque el punto se irá cerrando y molaría tenerla aquí. Tengo un escudo grande, pero me lo voy a meter yo, ¿vale, crack? Venga. Yo tengo un escudo para todos, si queréis venir. ¿Qué escudo? Todos. Grande, grande. Para Gaby, para ti, Juan. ¿Pero cuántos tienes? Dos, dos. A vosotros. Yo tengo dos botiquines, ¿eh? Para cuando nos hagan pupis. ¿Dónde está el puto Campoy? Ah, allí. Grande, Gaby, esa balita ahí, buena. ¡No! ¡Joder! Y yo que pico más guapo, ¿no? ¡Ah, que eran dos! ¡Toma, toma! ¡Joder! Vale, vámonos. Yo me iría yendo para la montaña. Lo que pasa es que no tengo yo muchos materiales, tío. Aquí hay un sorbete, por si lo queréis. ¿Sorbete? ¿Puedo guardar? No. Pues dejar ahí. Ah, bueno, está... sí, estamos todos full. Vamos. Let's go. Juan chupa al hermano que sabe a fresa. ¿Vituba hoy también fumado? No, hoy no fumado. No, hermanos, que yo no fumo. Soy un chaval fitness style. El fuma proteínas. Yo fumo batidos, loco. Yo fumo ciclos. Fumo muy troll. No, no pinchaste, niño. Si nos hacemos con la montaña y el punto se cierra bien, ojo, Bueno, hemos ganado, Ojo, no, hemos ganado, dilo. No ganado. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo entiende de esto el Tutti Putti, Ojo, piojo. Me han preguntado, Tutti Putti, ¿en quién crees que va a ganar hoy en la NBA? A lo más alto, ¿eh? No puede porque está eliminado, ¿vale? Entonces di otro. ¿Cómo que antes de compo está eliminado? Hombre, por supuesto. ¿Os voy a poner a hablar de baloncesto, de verdad? Eres tonto, tío. Me llegas a tirar y te reviento la puta boca, chaval. me parto el culo. Ha preguntado algo, Juan, pero no lo he entendido. Hay un tío, ve un tío en 30, picando un árbol. Vale, no, hostia, disparo, manda, me han disparado. No sé quién. Yo no tengo franco, Ni nada. Vale, pues vamos a huir. Hay a un tío, sí, hay varios. Uf, madre mía. En 30, están en 30. Juan Alberto, vale. te van a matar. Tranqui, tranqui. Les estoy disparando, les estoy disparando. Wow, les ha marrozado, Yo me piro de aquí, chavales. No, 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 quedado aquí, ¿qué coño? No, no, les estoy disparando, fuerte, fuerte. Sí, sí, mando, lo estás disparando, está huyendo el cabrón como una rata, ¿sabes? Di número, Gaby, di número. Hay 7. Gilipollas, digo dónde están. Pero que está huyendo, Juan. Mira el mapa. El 7. El 7. Vale, hay otro en el tejado de la mierda esta, ¿eh? Y otro allí. Buah, se van a pelear, ¿eh? Se va a ver un follón que no saben ni dónde se ha metido. Pero que se peleen entre ellos. Ya, ya, eso estoy mirando aquí la peli, tío. ¿Tú qué estás mirando ahí? Tío, como, hijo de puta. Tren, ¿no? Hijo de puta, ¿y tú para qué coño tienes franco, tío, si no lo usas? Es verdad, también es verdad. Tienes toda la razón del mundo, Juan Alberto. No me hayas dado cuenta. Hijo de puta, es el primo de Tutti Putti. No te ha hecho gracia. No. Buena, VTuber ahí, dispara. Buena. Que no, que soy yo, que soy yo. ¿Alguien puede comentar? Hay pelea, ¿eh? Hay pelea abajo. Que se bloquee en Twitter. Que se peleen y cuando se maten, pues ya vamos. Algo habrá que hacer para que te bloquee. Buena. ¡Oh, Dios mío!
diciendo que me van a pegar un franco. Hermano, ¿por qué veo cosas construirse y no veo a la gente? Vitu, ¿dónde estás, tío? Aquí arriba. Déjame, tírame aunque sea 3 balas o 4 de franco, tío. Voy. Ven aquí. Tiro aquí 4 balas yo que tengo. Me sobran 4 balillas. Gracias. Vale, el punto no está cerrado con nosotros, ¿eh? Ya, pero vale, mira, los veo. Estamos al lado. ¿Siguen donde estaban antes? Sí. Sí, pero... A ver. Buah, es que se había quedado justo un momento quieta, tío. Uy, Dios mío, tío, le rozan. Yo incluso bajaría. Sí, el fusil de caza tiene caída de bala, claro que tiene. ¿Todo? ¿Se puede perrear en Fortnite? Sí, claro que se puede. Buena, Vito. ¿Qué? Cuidado, tío, que te están apuntando, tío. No los veo, ¿eh? Vale, lo veo, está allá abajo. Uf. Uy, está más rozado, ¿eh? Me ha rozado. Habría que ir tirando a zona, ¿eh? Sí, ¿no? Es que no los veo, tío, son tan pequeños y tengo los gráficos tan bajos. Uy, Dios mío, de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. No sé quién es, pero deberíamos irnos ya. Bueno, tú vamos. Estoy abajo ya, bajando. ¡Wala! ¿Cómo construye? Aquí alguno se mata. Yo, no. No, hombre. Hala. Siguen allí, ¿no? Sí. Vale, ¿qué tenemos? Ir a por ellos. Vale, me están buscando las cosquillitas. Pero tú, sí, Gaby, ¿tú qué haces allí, tío? Y ya es la forma de meter presión, niño. Se están peleando todos, ¿eh? No se peleéis. No, vamos a escondernos, tío. Si escondido, pues esto. Nos escondemos, la ratuja, tío. Claro, ¿qué se llama esto? Una casita de estas, ¿no? Gracias a todos los que me estáis siguiendo, tíos. Y yo los macarrones me ha seguido, ahí está. Buah, es que no entiendo, te lo juro, la caída de bala todavía de este. Hostia, que no tengo nada de materiales, ¿eh? Cero. ¿Dónde vale, estáis? Yo estoy aquí, estoy aquí metido en el campo de fútbol este, ¿eh? Vale, vamos con Juan, tú. ¿Con Foy? Sí, estoy aquí. Los oigo, ¿eh? Dos tíos, te van a entrar ahora, dos tíos. ¿Dos? Sí, sí. Sí, dos. ¿Por dónde? Y otro ahí arriba, de VTuber. Tengo un poquito de casquita en los pantalones. Yo también. ¡Hostia! Buena, todos. Nada, imposible. ¿Qué dices? Buenas noches, ¿no? ¿Dónde están? Pues... Están fuera todo el mundo, tú. Ahí, muerto. Tengo un tío aquí delante. Ha cerrado, hijo de... ¿Qué hablas? ¿Dónde estáis? Aquí, Juan, donde el campo. Detrás tuyo. Dos vale. Equipos ahí fuera, tío. Juan, si miras a tu izquierda, estoy al final. Sí, vale, va a entrar un tío aquí. Ahí está. Está ahí, Juan, está ahí. Es que te he disparado a ti, Gaby, me cago en mi puta madre. Te he disparado a ti, tío, porque te he visto y te he disparado a ti. No hay fuego amigo, pero te he disparado a ti porque he visto un tomate, tío. Me he puesto nervioso, tío. Son muertos, tío. Mucha peña, tío. Son putos muertos, me cago en mis muertos. Hay 1000 personas aquí, no entiendo nada, tío. Oh, amazing. A ver. Habrá que echar otra, ¿no? Tío, yo es que me están esperando otra gente a mí todavía, tío. Llevan 20 minutos esperándome. Yo he hecho la última. A ver, espérate, ¿cómo van? A ver cómo van. He disparado a Gaby, sí, todo el mundo partiéndose el culo porque he hecho una penosidad que no vea, tío. Es que me he liado, he escuchado pasos, he visto un tío detrás mía. Vaya nota, chaval. Yo he hecho The Last One. Lol. Por la cara, ¿sabes? Yo matándome ahí con el manolete este y tú ahí disparándome a mí, ¿sabes? Juan, ¿me das permiso para irme a estudiar? No. Mi nombre de usuario es un musculitos más. Tío, me cago en la puta que parió. ¿A Panete? ¿Dónde coño? Vi tu cabrón, esa cosa de la cabeza es muy Melendi de sus años de fumar plantitas. Es de Maluma. Y yo le voy dando a listo, tío, porque yo esta gente no me abre el WhatsApp web y yo esta gente no sé qué les pasa. Pero ahora echamos la última y ya me piro. Ahora sí me ha abierto. Vale, joder. Venga. Esta sí, ¿eh? Siempre decimos la misma mierda, tío. Y nunca ganamos ni... No, pero esta sí, esta es la buena, tío. Es que si lo digo yo, está bien. ¿Tú cuántas victorias tienes, Campoy? ¿Victorias? Hostia.
Pensaba que me iba a preguntar a mí, tío. Es que la tuya la sé. Yo con el escuadrón este era una 20 y pico, imagino. ¿Cuánta? 20 y pico, tío. Es que juego con gente buena, yo también. Claro. Es un mentiroso, bueno. Campoy, te lo juro. Me da mucho asco. No juega con nosotros. Sí, claro, juego con gente buena. ¿Cómo? No, pero tendré 20 y pico por ahí, más o menos. Ahí estás jugando, alguna te de que ganar. Juegas con gente buena, pero juegas con mierdas. Porque aquí la gente buena de verdad de corazón somos nosotros. Toma. Efectivamente, por eso estoy con vosotros. ¿Dónde queréis ir, hijos de puta? A la discoteca, a mi tío. Me cago en el puto. Qué reventado de la cabeza, tío, el puto Gaby. Vale, ya está. ¿Qué es la discoteca, tío? Madre mía. El día de fiesta, tío. Buah. Ahí va otra squad para allá, ¿eh? Bueno, pero a mí, tío, mío. ¿Y tú qué se siente al ser amigo de Juan? Me encanta. ¿Qué se siente al ser amigo de Juan? Debería darle asco. Al que ha hecho esa pregunta debería darse asco a sí mismo. Es como, no sé, como si, no sé, ¿sabes? Sí, sí, exacto. Esa es la presión. Es como serlo de Campoy, pero mejor, ¿sabes? Guau. Eso es muy clasista, tío. Ya está, ¿no? O sea, guarda. Vale, aquí vamos a morir en 0, ¿eh? Ya lo digo. ¡El hombre! Vale, el cofre que iba a pillármelo. Precio de la nube. Eres muy grande, Juan. Espero que te vaya bien el proyecto y toda esa bacanería. ¿Ya se están disparando? Sube las misiones secundarias de Hello Kitty. Las demás eran de calentamiento. Esta es la buena. Muchas gracias, Orla, por la donación, tío. Subiré las misiones secundarias de Hello Kitty aquí. Lo veo. Dale, Recitas de YouTube, estoy un poco acojonado por tener un poco por mí. ¿Dónde están, tío? En la discoteca. ¿En serio? Joder, cómo le gusta la fiesta, ¿no? Voy para allá. Están allá al fondo, allí al fondo, ahí está el tío subiéndose al camión. Hostia, la que me ha dado, chaval. Que no me maten, que no me rematen. Me rematan, venga, toma por culo. Buena partida, os quiero. Todo tiempo, tío. Por lo menos. Se acaba la partida, me han matado, chicos. Nos vamos de la partida, pero aunque se ha matado. In the face. ¡Puma! Bueno, pues ya está bien. Ha matado a Gaby también, joder. No, estoy vivo. O sea, la partida ha sido. Oye, tú, que está doblito ahora mismo la resistencia, ¿eh? A ver si acabamos esto ya, ¿eh? ¿En serio? Pero eso no es en directo. Eso no es en directo, Gaby. Y te han rematado, tío, que me cago en... La resistencia no es en directo, tío. Como acabas de joder la infancia, ¿estás bien? Es como el hormiguero tampoco es en directo. Me estás jodiendo mucho. ¿No es en directo el hormiguero? ¿En serio? Yo pensaba que sí, tío. Que va, tío, el hormiguero es menos en... Creo que el hormiguero se graba por la tarde. Pero se hacen llamadas en directo y todo, tío. ¿Verdad? Cuando te lo timo, ¿eh? Sí, se pone a decir, vamos a llamar a cualquiera, vamos a casa de tal. Es un timo. Cuando fue Juan Magán, en plan a pinchar un poquito, te pone la actuación en vivo. ¿Eso qué? Papi, Gaby, toma. ¿Qué? ¿Y yo? ¿Os vais a salir de la partida? ¿No? Por lo que veo. Sí, venga. Sí, yo me saldría, llevo diciendo un buen ratillo, ¿eh? Bueno, gracias por matarme. Casi. Vale, espera, yo voy a hacer una cosa. Me suicidar, ¿eh? El hormiguero, yo que yo sepa, el hormiguero no es en directo, porque una vez... Creo que fue el señor Cheto que fue al hormiguero de público y dijo en Twitter que no eran directo. Que él fue como a las 8 o 9 de la tarde y que... O sea, a las 8 de la tarde y que el hormiguero empieza a las 10 y media o por ahí, ¿no? Puede... Eso fue hace ya un año y algo, ¿eh? A lo mejor ahora sí es en directo, no lo sé. ¡Tírate, tú! ¡Tutiputi! No me quiero ni puta idea, tío. Sinceramente. Va, tío, salió, es que si no... Buena. Sí, ya estamos. Va, la última oficial, ¿eh? Venga, va. Hacedle caso a Juan Alberto que se diseo que las mujeres. Nada, pero tiene razón. Fede Chima, gracias, firme. Hay muchas cosas que no cuadran, en plan... A veces cuando salían a la calle era de día y en verdad era de noche, ¿sabes? Pero sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya me he entendido. Ah, cuando salían a la calle a hacer las pruebas esas. Cuando van a casa de la gente a repartir el premio ese. Hostia, qué susto. Gracias por suscribirte, Amanda. XV, Amanda 15, intuyo. Gracias. Yo es que no sé de verdad. O sea, no es por falta de respeto a nadie ni nada, pero tío, yo no entiendo a la gente que ve el hormiguero.
Ya. Había un silencio incómodo, seguro que Gaby y Campoy lo ven. Yo no, la verdad. Yo creo que es el programa más desaprovechado de la televisión, tío. Pero no, desaprovechado, no ha explotado. El hormiguero, ¿cuántos años lleva, tío? Ya no pero, sabe. No, pero ya no se ha explotado, es que está desaprovechado. O sea, te viene el puto Will Smith y en vez de hacer una entrevista bien, le haces mierda, ¿sabes? Nah, tío, pero si las entrevistas de Will Smith son las mejores que hay, el resto son mierda. Pero no por la entrevista, por Will Smith, que es un máquina, tío, y lo arregla. Ya, bueno, claro, evidentemente. Pero yo qué sé, te viene... Es que no sé quién decirte, tío. Alguien top y le haces puta mierda de preguntas, tío. Ya, pero por ejemplo, ahora está el Broncano con la resistencia, lo está haciendo, vaya, o sea, vaya genio, tío. Pero me pobre Pablo Moto, llegáis a ser mujeres y os pone a parir Basto. Vamos a Tomato Town. ¿Tomato? Está un poco a tomar por culo, ¿eh? Bueno. A mi casita. Let's go to Tomato. Esta es la última, ¿eh? Bueno, y la ciencia del hormiguero, que antes la ciencia del hormiguero estaba guapísima. Y ahora es como, mira esta camiseta cómo se pone rosa. Ya está. Ya, también. ¿Cómo lo sabe, eh? Mira estos productos japoneses que no has visto en tu vida, jaja, lol. Hostia, la japonesa esa cuando va, tío, muchas veces me da un poco de pena porque cuenta historias japonesas tristes. Joder, tío. Puto Gaby, es que es más empático, tío. Es un máquina. Ve, y Gaby además es un tío listo porque él dice la japonesa. Yo habría dicho la china, tío, porque yo a todo el mundo que tiene los ojos así lo llamo chino. Eso es un poco racista, ¿eh? No, ¿decir chino es racista? Sí. ¿Por qué? Porque es japonés. ¿Decir chino es racista? ¿Y si, sí. ¿Y si a un hombre lo llamo negro y en verdad es exactamente de Somalia, es racista porque lo llamo negro? No, porque será negro si es de Somalia, ¿no? Coño, no, ¿y si es chino, tiene los ojos achinados, es chino? Bueno, pues nada. Tú llámale a un japonés chino, a ver el escopetazo. No se puede ser tan correcto en esta vida. Depende del tono, ¿eh? En Andalucía, además, todo el mundo que tiene los ojos achinados se le llama chino, pero no con estos racistas, sino por llamarlo de alguna manera, ¿sabes? Depende del tono. Por clasificarlo de alguna manera, ¿no? A esos perros. Hombre, claro, la gente va a clasificar. Depende del tono. Si Dios nos separa en continentes, por algo sería. Lo mejor es si escuchas a las abuelas, tío. Los machos con la hembra. Ya he visto, ¿vale? Y la hembra con los machos. ¿Qué es eso de los maricones de esto? ¿Esto qué? Pero claro, no las puedes juzgar, tío. Han crecido en otra época, ¿sabes? Ya, tengo sí, así tranquilito un RPG, ¿sabes? Soy bueno, Salvador bien. Raya ahora mismo. Abre las puertas con él. Aquí hay un loot de mierda, hermanito. Uy, loquete. A mí este arma me gusta un poquito. Me la voy a llevar. Tutti putti, no te pares. Vale, ¿dónde está la zona? Un poquito a tomar por culo. ¿Deberíamos movernos o qué? ¿Qué es eso de los maricones? ¿Eso qué? Que tal cual, ¿eh? Ah, es china, no japonesa. Gaby, dicen que la tía esa es china. Yo no soy racista, pero cada uno en su lugar. Tío, lo que fue muy bueno, que me hizo a mí mucha gracia, fue lo que dijo Mr. Jagger en un vídeo. Creo que fue el legado de Fibonacci. Que dice, está como interpretando a una vieja y la vieja dice, no es por ser racista, pero ese puto negro de mierda, no sé qué coño dijo, tío. Me partí tanto la polla, tío. Y me parece tan máquina, tío, que no... Tío, es humor, ¿sabes? En plan, luego ese chaval es normal y corriente, pero que tuviese los cojones sobre todo de decirlo, ¿sabes? Porque, uff. Y que viva España. No voy tochetado, tío. La cosa es, en Fortnite da igual que vayas chetado. Si luego eres como yo y no sabes apuntar, que más da lo que lleves, ¿sabes? Juan, ordénate el inventario, por favor. No, me gusta. Ponte el fusil primero, luego la escopeta, ¿sabes? ¿Pero por qué hay un orden? No hay ninguna regla. Hostia, acaban de romper un árbol, ¿eh? Más que nada porque te viene uno de frente, ¿eh? Y tienes que cambiar de esquina. No, están aquí delante, 240, 240. Es que... Juan, ¿dónde estás? Estás a tomar por culo, ¿eh? Nada, no, estamos muertos. ¿En serio? Sí, sí, estamos muertos, no tenemos nada, o sea. Hay un tío volando, loco. Nada, tío. ¿Cómo que volando?
Muerto. Sí, sí, te están volando con la piedra. Tiene todos los dos debajo. Otro detrás, Bit. ¡Madre! No, nada, no he morido. Vale, estamos jodidos. Le he visto. Me he quedado pillado. Veo al de arriba, veo al de arriba. Joder. Hermano, me está pegando unos las. La puta. Vi tú al otro, Corre, no, corre, corre. Voy, Juan, voy, que va, me queda uno a nada. Joder, y me remata, tío. Estoy yendo, pero. Yo porque me he escondido, si no. Dónde está? No los veo, Ahí, 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 ahí. Se ha escondido en un. Ahí le tiene. ¿Qué hago? Podemos intentarlo y ya está. Bueno. Juntamos el color azul y el amarillo y sale verde. Increíble. Hombre, loot ahí. Gracias, Alejandro Ama, por seguirme. Ya, hombre, Tutiputi y yo estamos fuera, Me va, salió. A mí no me da tiempo a echarme otra, tío. Que si no, esta gente me lleva esperando 30 horas, tío. Por eso lo digo. Nada, nada, salido. Me va a chupar Gaby, pero muy fuerte, tío. Vamos a saco, Campoy. Vamos en plan rusheando, jugándonosla, ¿vale? Toma, toma, pilla esto. A lo que salga. A lo que salga, a lo que salga. No, no, no. Tú tira para pa el círculo, tío. A buscar gente. Venga, ir a saco, tío. A saco y, bueno, y si ganamos será súper épico. Y si perdemos, pues será lo normal, como todos los días, bueno. Tenemos que ir aquí al agujero, tío. A ver, gente, 100%, Que se monte en el cohete, es verdad, vamos a intentar hacer eso. Hostia, eso no lo he hecho yo en mi vida. Bueno, cabeza, me voy yendo. Un besito, Venga, crack, monstruo, fiera. Venga, titán, Gaby, buenas noches. Venga, un besito en el genio. Y la uña de dedo meñique. Vamos aquí arriba, Campoy, y te intento tirar con el cohete. ¿Qué quieres, matarme? No, no, si no hay fuego, amigo. De todas formas, aquí arriba hay gente. No, pero de del daño de la caída, ¿sabes? Vamos. Desde aquí, venga, ponte delante. A ver, ponte mirando para allá. Ponte mirando para allá. Vale, ponte mirando para allá. Y Ankuron también. Cuando yo te diga ya, salta, ¿vale? Ya. Uy, casi. Venga, otra vez, salta, ya. Uy. Vale, espérate, me voy a poner más para atrás. Venga, salta ya. ¡Hostia! Otra vez, salta. ¡Hostia! ¡Revíveme! Lo sabía, tío. Vamos a intentarlo otra vez. Es que lo sabía, tío. No puede ser. Que sí, que me quedan 5 tiros. Más intento, más intento. Es que lo sabía, tío. Es que lo estaba viendo. Venga, me voy a chutar el botiquín, Espérate, defiéndeme. Vaya crack. Soy un puto genio. Venga, otra vez. Hay gente aquí, ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí debajo hay 330. Un seto. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si estamos nosotros los nuestros? Claro, tío. Va. Joder, Campoy, cojones, ¿para qué dispara? lo has visto venir, en la boca, Juan. Gracias, Opie, por la suscripción con Prime. Bienvenido o bienvenida. No sé si tienes pito o chichi. Joder, escucha, si después de haberte manqueado así se suscribe. Hombre, pero que aquí están para eso. Tú, Campoy, vámonos de aquí y vamos a jugar a lo nuestro en otro lado. Vámonos. Venga, huye. Vamos a jugar a lo nuestro. Vámonos. Que no, vámonos, Campoy. Bueno, como veas, va. Campoy va a morir, tío. Es que está subiendo un tío ya. Aquí ya, pues da igual, tú vete. Buah, tú todo estoy muerto yo, o sea. Que no. Qué muertísimo, loco. A ver. Buenas noches. Pero, Campoy, es que no huyes, te peleas. Si te peleas, mueres, claro. Es que la vida va así. En la vida hay que huir. Claro. Me voy a intentar tirar yo con el cohete. Me dice, uff. ¿Cómo? Pues dispara, disparas, corres para adelante y saltas. ¿Me tienes a uno delante? Sí, lo veo, lo veo. Hola, hola, el mejor de la historia ahora mismo. Flipa, ¿no? Pero que. No. Voy a intentar pillarle el loot. A ver. Con esto vas a acabar el directo, Yo. Ah, mira, Darío, me ha llamado su normal por el chat. Lo mismo ahora mismo te llevas un baneo y no comentas más aquí en tu puta vida.
No quiere el botequín, el Juan, no quiere. Sí, sí, lo voy a pillar. Y me lo voy a echar. ¿Para qué? Y voy a ganar la partida. Mira, ahí hay un tío, ¿lo veis? ¿Lo veis allí? Sí. ¿Estáis escuchando mis palabras de que voy a ganar? Sí. No estoy de coña, voy a ganar. Vale, pero meter un RPG de taquilla. ¡Oh! Buenísimo, ¿eh? Es el mejor ahora mismo. Uf. Asómate, asómate. Se está curando, se está curando. Hay otro, está entrando otro. Uf. Asómate. Asomar la cabecita. Venga. ¡Hostia! ¡Hola! Estaba clarísimo. Pues bueno, ha estado muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. A mí me ha encantado. Gracias a todos. Venga, un saludo. A mí también me ha encantado. Bueno, venga, cuelgo la llamada esta y un placer. Venga, un placer, cracks. Adiós. Buenas noches, monstruos. ¡Aeps! Chao. A ver. Darío, me voy a cagar en tu puta madre, que eres muy pesado. ¿Dónde está el Darío? Darío, yo no tengo, te tengo en Discord, ¿no? Yo no te tengo en Discord. Creo que no, sí. Eres, a ver, en línea. No, yo tengo a... Yo no te tengo en Discord, Darío. Darío, Discord, de Skype, nada. A ver. Al próximo que me diga el calvo le quemo la casa. Te voy a hacer moderador para que salgas con la espadita, Darío, ahí en el chat. Porque sé que te gusta ahí el mambo. Darío, ¿me dices porfa tu Discord y jugamos o qué? Darío, si en 2 minutos no te has espabilado, no te llamo al Discord. ¿Qué opinas de la ruptura de Ángel y Sara? Lo he visto y me ha dado una pena que flipas, tío. Aunque por el tweet que ha puesto Ángel parece algo mucho más grave, ¿no? Y yo, Darío, eres tonto, venga ya, tío, por favor. Dime tu puto Discord, tío, escríbemelo por WhatsApp. Ah, Psicospor, cojones, vale, vale. Hostia, pute. ¿Y cómo te llamo, tío? Añadir amigo. Vale, te he añadido de amigo al Discord, tú, acéptame. Accept me, accept. Vale, y falta agregar al puto visto. Amigos. Darío, acéptame en el Discord. Bad face. Y yo creo que Darío tiene retraso o algo. Si no me acepta, ¿qué pasa? O sea, no entiendo nada. Es que este chaval es un normal. ¿Me puede aceptar, hermano? ¿Que estamos en directo? En plan... Discord no, pues Dep, Discord o cero. Skype ni de coña. Hablamos por Fortnite. ¿Qué hablas, tío? Métete en Discord, hermano. It's Mamu se ha suscrito con Twitch Prime. Bienvenido y muchas gracias. Que no vamos a hablar por el Fortnite, que tengo que pulsar un puto botón cada vez que eso, tío. ¿Cómo se hace esto? Vale. Derrama Panaca, bienvenido. Gracias por la suscripción con Prime, tío. Gracias por... Por Fortnite yo no puedo hablar, Darío. Tengo que pulsar una Y cada vez que quiero hablar. Es un puto coñazo. You. Ole los huevos fritos se llama, sí. Le voy a invitar. ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? Me lo preguntó, no sé si fuiste tú, pero me lo preguntó alguien el otro día. No he ido a Colombia en mi puta vida. No sé qué es lo que más me gusta de Colombia porque es que no he ido en mi puta vida. Muy guapo el vídeo de Juan, muchas gracias. Puedes quitarlo del botón, ya lo sé, pero es que no me apetece. Es que no sé por qué tenemos que hablar por el Fortnite, tío, existiendo el puto Discord. Que acaba la partida y ya no podemos hablar, es que es una gilipollez. ¿Dónde está lo de los controles, tío? ¿Aquí? No, ¿cómo era? Pulsa para hablar. ¿Dónde está eso, amigos? ¿Aquí?
¿Dónde está lo de pulsar para hablar? Uy, he minimizado el de este. Y yo he visto, espérate. Y yo he visto, espérate, ve, le di a la iría y no habla. Hola, hola. Es que me va mal lo de hablar por el Fortnite, tío. Hermano, en serio, tenemos que hacer esto así, tío, pudiendo estar hablando ya, tío. Hola. Vale. No te escucho, no te escucho. Ya, ya, pero si es que no me va, hermano, me cago en la puta. Mete eso en el Discord, tío, yo me voy a meter en el Discord con el visto. Discord no, Skype. ¿Y yo, Darío, eres tonto? ¿Pero que por qué no ha hablado por Fortnite? ¡Porque va mal! ¡Qué puto mierda este! ¡Venga, muga ya, coño! ¡Tú muerto! ¡Qué calor! Y yo, mete al visto, ¿dónde está el visto? Aquí, Fumati. Voy, espera. Vale, mételo. Le tienes que dar a arriba a la derecha, pone, añadir amigos a AMD. ¿Tú mandabas? Ah, no, no, tú no mandabas. Yo no mandaba. ¿Qué ¿Y esto qué mierda es? Y yo, visto, quítate el habla por el Fortnite, que se te oye doble. Vale. Pito Maricón. Pito Maricón. Pito Maricón. Pito Maricón. No lo tomo un golo. Y yo, Darío, te he invitado al Fortnite. Sí, ya. Escúchame. Métete ya, anda. Darío. Y yo, visto, se te oye doble, hermano. Voy. Ah, es que el Darío lo tiene, tío. Voy. Tío, my goodness, loco. Chat de voz, pulsa para hablar, tío. Amiga. Ahí está, ya está. Venga, ya, listo, todo el mundo listo. Espera, mira lo que hago, Lego, lego. ¡Onda! Vaya mierda, esto tienes puesto, visto, yo. Ya, tío, me gasto la pasta y mira, Bocata calamares. Bocata calamares, ole los huevos fritos. Y yo me llamaba antes Manolo el aguacate, lo que pasa es que me lo quité, tío. ¿Por qué no te lo cambies? Eso digo yo, me lo voy a cambiar, tío. Cámbiatelo y ponte uno guapo ahí. Es para cuando la gente me vea en Fortnite, se suscriban a mi canal de YouTube y ganen más dinero. ¡Wow! Impresionante, increíble. Yo estoy escuchando el directo, ¿sabes? Va con delay. Sí, pero va con súper poco delay, tendrá 3 de delay o 4.000. Sí, 4.000. Dice sí, todo normal. Y yo aviso. Sí, eres peligroso. Me llaman el arquitecto. Tira. Chale, voy a conmigo, que yo carrileo, ¿Y yo, el ángel no se puede meter? Ojalá. Sí, espérate, se lo voy a decir. Díselo, y yo, así completamos la squad y el ángel nos carrilea. Vale, a ver, para la gente que se está preguntando, Bocata Calamares es visto, y visto salió en el vídeo de la comedia, esto, ¿cómo se llamaba? El Comedy Night. ¡Ay! Dilo, cántalo. ¿Cómo era la canción que cantaba, tío? No sé, no me acuerdo, tío. ¡Ay, ay! ¡El marido está carbón! Y yo digo Ángel y dice uno, Ángel y Sara, a ver, todo perro. Perrísimo, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos, visto? A Loma Lumbre. Lego. Espérate. ¿Lego? ¿Aquí? Se me abre el mapa. ¿Qué habla, mongolo? Ahí no. ¿Dónde? Vamos a caer. Aquí, a túneles. ¿A túneles? No, túneles no, y yo, cae mucha gente. Vamos a. ¡Hola, señoría de la SA! Acres anárquico. Lego. ¿Dónde está? Lego, pero debajo tuya, Lego. ¡Ah, Dios! ¿A señoría de la sala o dónde? Sí, señoría de la sala. Vale. ¿Esto está ganado, sí o no? ¡Y yo, se ha metido un moro! ¡Y no! ¡Se ha metido un tío! ¡Se ha metido un moro aquí! Es que como se llama, sale. Amuru, M-E. Dice uno que sí da para toda la vida. ¡Vamos! ¡Van para todo el mundo! Escúchame, aquí está cayendo hasta mi tía, Nada, se lía, cuidado. ¡Hostia, la que se lía! Vamos contigo, Esta casa es mía. Estoy aquí. Vamos. Vale, tengo M4, ¿eh? Hay otro, ¿eh? Hay otro contigo, ¿eh? ¿Dónde? Mierda, que hay en el techo, hermano. No sé dónde está. Uf, cagadita, ¿eh? Mierda. Hostia, no hay armas, tío. Me cago en tu muerto. Y no hay nada, ¿eh? Escúchame. Joder. Esto parece. Ah, pero hay una. Hostia, qué guapo, hay una barbacoa. Podemos comer. ¿A qué estáis disparando? Yo no. Ahí va a matar, ¿eh? Yo tengo la muerte, la falta. Tiene que haber un muerto. Aquí, yo creo que está arriba, ¿no? ¿A lo mejor está arriba? No está. No sé, pero yo me iba allá. Shh, cállate. Está fuera, visto. Voy, pero es que no tengo armas. Yo voy a dar la huerta, ¿eh? ¿La huerta?
Sí, yo me voy para otro lado, tío. Me voy para allá, lo estoy viendo, ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Me dispara fuera, 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 fuera! Vale, estamos dentro de las cosas. ¡Ah! Estoy jugando con él, las casitas. Ven aquí, ven aquí, ven. ¡Uf! Tú. Te he salvado. ¡Cuatro! Ay, píllate, píllate, píllate la M4 esa. Y el sniper. Píllate, hermano, dispara, nos disparan, nos disparan desde allí. ¿Munición? ¿Cómo no le he dado ni una? Me cago en sus muertos. Revíveme, revíveme. Espérate, espérate, que voy a volver con él. Hermano, ¿visto? Muerto. Tu puta madre, Ave. Es que hay otro aquí, que hay un conejo aquí, que hay un conejo aquí. Salido, salido, yo salido. ¿Que sí? ¿Ya? Y yo, hermano, si es que no me ha revivido. Y hay un moro ahí también. ¡Cagando con un conejo! Espérate, no. Vale. ¿Me salgo? Sí, no, ha muerto el visto también, ha muerto el visto también, todo el mundo fuera. Venga, vámonos para fuera, hermano. Joder, qué asco. Soy malísimo, tío. Tú muerto, tú muerto. Había un babuni, no. Loco, salvaje. Yo había cogido muchas cosas. ¿Estás fuera del este de Darío? Sí. Te invito otra vez. Pero meterme. Ahí. Y yo voy a hablar a Jehová, ya está. Vale, vamos a darle a no completar. Vamos a ir tres contra todos. ¿Vale? Para que no se nos metan guiri. Vale. What the fuck, tío. Pero vamos a ganar todas. Obviamente. Esta es de calentamiento. ¿Qué? ¿Por qué no me puedo unir, tío? Tu puta madre. Ahora. Yo te he invitado cuatro veces. Venga, dale a listo. Listo report. ¿Y yo cómo se puede meter un moro, tío? Pues le teníamos en lo de los escuadrones autocompletar, o sea que si falta uno, te mete con un guiri aleatorio. Todo pesado, Y yo no sé construir, tío. ¿Y yo, pero cuántas partes lleva? ¿Una o dos? Dos. Yo es que fui peón de obra, tío, hace unos años. Ah, venga, pero. No, pero en serio, llevo dos partidas nada más, tío. Hombre, con dos partidas yo no he aprendido a construir y tampoco sé todavía, hasta las 20.000. ¿20 millones? Y no sé construir aún, o sea que imagínate. Y yo, una pregunta muy seria para los chavales que están en Twitch comentando. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? No hay chavales, eres machista, eres machista. No, no, la pregunta es totalmente en serio. ¿Quién es mejor? ¿Ninja? ¿Lolito? ¿O yo? Vamos, ¿a dónde vamos? Vamos, Lego. Y yo, vamos a aterrizaje afortunado, que en mi puta vida cayó ahí. Venga, vamos. Pero es que ahí no está bueno, ya. ¿Cuándo nos tiramos, tío? Pues cuando estés en paralelo. Aquí, aquí, por aquí. El calvo, Neymar, Darío, calvo, yo, el Darío sin duda. Juan Alberto, tú eres mejor. Vamos, calvo, vamos. Pan, dice Lego. Lego, porque dicen Lego ellos. Más fácil, y no más rápido. Playmobil. Putum, Me encantó. Me encantó. El ángel va para adentro ahora, Me encantó. Oye, oh, yeah, se lía con el ángel. ¿Se puede construir en el aire? Sí, claro. Sí. ¿Y llega aquí o qué? Aquí delante, Darío, las casas chinas estas. Tú no manda. ¿Va a llegar o no? Yo llego perfecto, tío. Hostia, qué guapo, ¿no? Y yo, mira, yo me voy para esta, que está aquí en la. ¿A cuál? A esta que está aquí. ¿A la grande? Y. A la grande, Rocío Jurado. Yo me voy para el mar. Viva Rocío Jurado. Calamares, que me gustan mucho. Viva Rocío Jurado. La más grande. ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué es? Escar morada. ¡Oh, sí! Poción de escudo grande. ¡Qué puta! No te chivaste. Vale. ¿Cómo va? Yo llevo mierda ya, ¿Ha caído alguien aquí? ¡Un cofre! Ve un cofre y se motiva, Tú dices una, como si fuera eso. Hombre, no, espérate, ¿Dónde está? Regalía. No tengo nada. Dice uno, ¿cómo se puede ser psicólogo y ser tan gilipollas? Ya ves. Buena pregunta. Se Darío, hermano, es que ya se Darío. El mejor comentario que me han puesto en mi puta vida, tío. Ya ves. ¡Oh! Aquí hay más cosas. Aquí se lía, ya tengo escopeta, ¿Ya hay gente? No si, si fuese una hora más temprana, jugaría el puto Guille, tío. Pero el Guille está enamoradito del Marco y nada más que juega a los zombies, ¿sabes? ¡Oh! Tío. Si no está ni aquí, tío. Oh, la tengo lanzadera, Cuidado conmigo,
Vaya mierda de armas, chaval. No tengo nada de largo alcance, ¿eh? Yo tengo una escopeta. Yo tengo una escopeta, venda, pistola, la Deagle y una granada. Ya tiene más que yo. ¿Hay fuego amigo? Joder. No, hay solo amigos, que somos nosotros. Mira, Juan, ¡oh! Me he dado por culo. Tengo que decir cosas bonitas. Y yo, venga, ya, y yo. ¿Ya la habéis looteado todo? Soy una burra. ¡Ole! Pistola pesada, épica. Misilito. Señor. No me va a servir de nada, porque soy un banco. Juan, ven, Juan, ven. ¿Qué? Toma, toma. ¿Tienes mini escudo? ¿Tengo qué? Tienes mini escudo, macho. No, no tengo, tío, gracias. Que tiene Darío. Pero Darío no tiene mini escudo. Darío, toma, mini escudo. Oye. Tengo una Deagle. Escucho cofre yo aquí, ¿eh? ¿Dónde está? En el árbol, en el árbol, en el árbol. Destruye el árbol. Si destruyes el árbol se rompe el cofre, ¿no, todo? No. Ah, que está debajo. Píllate ese sorbete, Darío. No, espérate, Darío, échate los mini escudos. Dale escudo, ahí está. Échate eso. ¿El qué? Eso, yo, hermano, los mini escudos que tiene debajo. Tengo vendas para un... Coño, vení encima, ¿eh? Oh my god. ¿Cómo me lo tomaba, tío? ¿Dónde era? Madre de mi vida, clic izquierdo. Es una broma, es una broma. Esto se gana, sí, ya te lo digo. Chame, esto se lía, tengo la apa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vámonos de aquí. Espera, zona, ¿eh? ¿Pero tenemos que hacer la ratilla? ¡Vamos! Espérate. Ya, vamos. Vale, vámonos de aquí, venga, nos movemos. Espérate, qué cofre. ¿Dónde está, tío? Ah. Te has caído. No dura tanto en mi vida, Julio. Sí, hemos tenido suerte con el círculo, tío, porque estamos en la puta esquina y ha cerrado. Bueno, tío. ¿Ya o no? No, sí, toma la. No, amigo. Toma la lapa, Voy a la lapa, si es. ¿A qué, ella? Para pasar a alguien. ¿Eh? Se lanza a alguien. Y llámalo, ella. Yo estoy aquí pillando maderita y eso, ¿eh? Vale. Yo voy a pillar también, tío. Mira, aquí hay otra casa, aquí a lo alto. Gracias, Ateristis, por ese Prime. Welcome. ¿Lo veis? Aquí hay otro cofre, chicos. Thank you a todo el mundo que se deja el Prime aquí. Nice. Granada, nada, mierda el cofre, la verdad. A ver, yo me movería hacia el culo de tu puta madre un poco, ¿no? ¡Anda más! El puto androide, ¿eh? Yo, espérate. El ojo de la tormenta se fue. ¿Por qué estos lagazos? Gracias. Hermano, tengo más madera que Johnny el leñador. Yo tengo... De madera tengo cero. No, no tiene nada. Hay un tío al fondo, ¿eh? Ve los árboles. Callaos la puta boca, veo un tío ahí al fondo. ¿Pero por qué tira esos árboles? O sea, que se ha confundido. ¿Dónde? ¿Dirección? Vale, va para arriba. Sí, va para arriba. ¿Vamos detrás o qué? Sí. Otro aquí, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, que diga, a nuestra derecha. Lo veo. Construí. Se ha llevado una buena, ¿eh? ¡Muerto! Bien, buena. Para el lobby, mándalo para el lobby. Para el lobby. 5 lobitos tiene la loba. No lo sé, ¿eh? Cuidado, que a la izquierda había gente. Sí. Me están disparando, ¿eh? Pero no me han dado para el lobby. Uf. ¡Ah, me disparan! ¿De dónde? Que sea yo. No dispare, hijo de puta. ¿Por qué? De arriba de la montaña están disparando. Ya, me estoy tomando la poti. Pero, ¿has matado al tío? Sí, ya está matado, está muerto. En 3.30, Darío, arriba. ¡Hostia, la que me han dado! Darío, arriba, Darío. Voy. El Darío ahí, sin cubrirse, sin nada. Vaya, agáchate, Darío. Uy, menos mal que el visto te ha puesto pared, ¿eh? Ya ves. Darío, no tiene alguna, pero... ¿alguien tiene botiquín o algo? Yo tengo venda, espérate. No, yo no. Voy jodidísimo, ¿eh? Espérate. ¿Qué estaban? 3.30, ¿no? Tengo un portafor. Colo, yo no... Un portafor. Yo digo fuerte portátil, tío. Toma, Juan, coge eso para ti. Pillo. Pero necesito vida y venda. Toma. Tú, visto, sal. Cógete la astuda.
No tengo materiales, ¿eh? Yo tengo tela, tío. O sea, tela de materiales. O montar... Hostia, me han tirado el fuerte portátil ellos, ¿eh? Lo tiro con nosotros. Venís aquí. Tíralo. Luego. Hasta luego, primo. Elías, yo tengo un rifle de caza, ¿eh? Pues dale. ¡Uy! ¡Madre! ¿Mata? ¡Te he reitado! ¡Ay, no! ¡Bad Bunny, baby! ¡Vámonos! Luego. ¡Dios, chaval! ¡Qué tirada! ¡La que le ha dado, hermano! Venga, primo. Acuéstate, ¿eh? Pero visto, tiene que ser humilde, ¿eh? Sí, no. A ver, el tío ha luchado con Ono, ¿sabes? No puedes irte ninja, ¿eh? El tío lucha con Ono. Déjate algo, cabrón. No tiene nada. Tiene solo las rifles. Tío, yo no sé construir, tío. Pásame vela, Juan. Espérate, toma. Nice. Estoy viendo yo loot ahí bueno, ¿eh? ¿Dónde? Ah, vale, invertido, ¿no? ¿Invertido? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde el tío? A lo mejor el loot rápido. Tío, ¿eh? Estoy viendo yo loot ahí invertido. Este loot no lo has pillado tú, ¿no? Yo no pillé ningún loot, es que no tiene nada. Aquí abajo hay, ¿eh? Vale. ¿Vamos o qué? Aquí abajo hay, ¿eh? Y yo la zona, chavales. Voy, se lía, ¿eh? Yo me he tirado el portafolio. Échame ahora vendas, visto, porfa. Espérate, que me está troleando el portafolio. Ahora. ¿Por qué dices portafolio? Yo qué sé, mejor, tío. En plan, yo qué sé. Tengo botiquín, ¿eh? No me rayes. El fuerte portátil, tío. Yo paso de este arma, tío. Si la queréis, aquí la tenéis. ¿Cuál es? Arma. La lapa. Ah, la lapa ahí. Esto está más looteado que. ¿Qué, Darío? ¿A dónde vamos? Está más looteado que qué, Darío. Que Kevin, ahí estamos. Que Kevin. Me la guardia. Que Kevin Luti. Me disparan. Mentira. Y yo, para, Darío, mamón. Me pongo nervioso, tío. En serio, que está, ahora mismo no está viendo un observador de un equipo. ¿Sabes lo que te digo? Cagadísimo, loco. Y es que ha volado la bala. Claro, pues si no volaría. Vaya puta mierda de cofres, chaval. Toma, Juan, ¿quieres vendas, no? Sí, por favor. Venga. ¿Sabes lo mejor? Que el Darío es capaz de tener un botiquín, pero no sabe que tiene un botiquín, ¿sabes lo que te digo? Que si lo tengo, cabrón. ¿Tiene botiquín? ¿Y? Bueno, todavía tíratelo tú. Verá la mierda que me tira. Hostia, qué máquina. Pero Darío, que te la venda, ¿vale? Darío, baila un poquito. Paso. ¿Cómo es esto? ¿A dónde lo voy? A la B. Mentira. A la B. Mentira. Hermano, a la puta B. A la B, dos. Que no, que en mi B no está eso, tío. No ha cambiado de tecla, seguro. ¡Ah! Te he pintado, loco, te pinta la carita. Vamos, luego. Venga ya, yo quiero matar gente. Allá hay sorbete, ¿eh? Mami. ¡Oh! ¡Sorbete! Tío. Y no es para él, a ver, todo emocionado y no se lo coge. Y yo, Darío, ¿tú a qué letra las has dado? A la B de bailar, digo. Que sí, que te calles. Que yo le he cambiado los controles, o sea, la B para mí es... No te sé, te has cambiado los controles algo para construir, ¿no? Y luego no construye, sí. Es que eres un genio. Sí. Se cree aquí, ¿sabes? Pero da igual, si ya construyen ustedes. ¡Oh! Cosas. Escopeta. Es malísimo, vosotros tenéis aquí... Quedan 19 solo, ¿eh? Escúchame, se lía, ¿eh? Espera. Tenemos que ganar, el Darío tiene que ganar una partida, tío, con nosotros. Eso es inviable, tío. Hombre, a ver, Darío, tú miras, ¿sabes lo que te digo? Pero... No. Ya, vale. Tu perro. Mira, ¿eh? Hablando yo que no tengo ni puta idea de jugar, ¿sabes qué bonito? No, pero es que yo tengo menos, ¿sabes? Escúchame. Darío dice que... un chaval, ¿qué opinas de la psicología inversa? Increíble. Hostia. Yo creo que. ¿Apostamos aquí por aquí o qué? Deberíamos hacer un. Deberíamos haber guardado el portafort, como tú lo llamas, para ahora. Yo, pues aquí tiene que haber gente, ¿eh? Yo creo que vamos a hacernos aquí, una. Claro. Pero no nos juntamos. ¿Cómo claro, que no? Ya que no sé construir, hermano. Y Juan me ha dejado encerrado, puta. Te he dejado encerrado, no, te he dejado fuerísimo. Me he dejado fuerísimo, hermano. Yo me construyo aquí mi morada. Espera, no, te digo. ¿Sigo construyendo para arriba? Sí. Sigue. Espérate que yo no sé construir, ¿eh? Sí. Ahora hay que hacer un suelo, ¿no?
¡Ah, no! ¡Yo lo me había encerrado! ¡Quítalo! Mierda, no tengo mierda, tío. ¡Quítalo, quítalo! No, no, así, no está, bien, así está bien tu guardadito. Hola, no tengo. No tengo. No tengo nada, Julio. No tienes nada, ¿qué? ¡Quítalo, Guillo! ¿Cómo se quita? ¡Dale la G! No tengo materiales, Julio. No tengo ni materiales, Julio. Y yo, venga ya, yo que me había encerrado, cabrón. Que yo estoy fuera. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón, tío! Ahora, sube por aquí, venga. Joder, chaval. Y yo, cabrón. No. Y yo, Darío, cabrón, tiene ya hueco para salir, no me jodas. Ah, verdad. Hostia puta, qué mongolo, ¿eh? La que estáis liando, la que estáis liando. Vale, quedan 15, esto está... No veo a nadie. ¿Dónde está la gente, tío? No hay. Nos van a venir por detrás, ya verás. A ver. Mamá. ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate, yo! Mamá. Mamá, una cabrilla. Yo no tengo materiales. ¡Aquí está construyendo! ¿Dónde? Dirección. Sí, estoy construyendo en 345 justo. 345, sí. No disparéis, no disparéis. Agáchate, Darío, agáchate. Como mala puta que sos. Yo tengo lanzadera, por si hay que ponerla y huir. Yo creo que deberíamos irnos de aquí, tío. Estamos cerca de la zona. No, mejor. ¿O quieres irte más? Tú no mandas. Vale, lo siento. ¡Hostia! ¿Qué he hecho, tío? Es que no se modifica esta puta mierda. Espérate, mira, Darío, vamos a hacer una cosa. Mira, ven. Vámonos de aquí. Vamos a subir aquí, vamos a hacer... ¿Qué? ¿Nos vayamos de aquí, dices? No, ¿qué? No sé, el Darío quería irse de aquí. Pero, ¿y tú le haces caso al Darío? ¿Y este no hace caso, no? Sí. Madre mía, ¿habéis visto, chavales, cómo hago torre ya y todo? Yo lo que sé es que no tengo materiales y estoy aquí expuesto. El Darío asoma la calva. ¿Y yo qué le pasa a ese, tío? Deja de construir. Y vamos a atacarnos. Vamos a atacarnos poco a poco. Mira la zona como se hace más chica. ¿Lo veo? Por detrás, me cepillan, ¿eh? No tengo. Hostia, tío, me he cagado. Ah, que esto es de bocata calamares, qué guapo. Lo que te ha construido, loco. Si no tengo una mierda, loco. Yo creo que aquí estamos de puta madre. Vamos a esperar a ver dónde cierra, ¿vale? Venga, vale, pero van a venir. Los que están enfrente nuestro van a venir. No. ¿Pero por dónde? Yo creo que van a venir por 120, 105. Yo creo que van a venir por Jesucristo. ¿Jesucristo? Cuando Jesucristo pidió las tres. A ver. Hay uno ahí, lo veo. ¿Dónde? Hay uno solo en 345, ahora mismo va a pasar por el suelo. No, creo que está subiendo a la cárcel, está subiendo a la cárcel, Mira, lo veis construyendo. Que está, uno en la escalera, ¿eh? Uno en la escalera, ¿lo viste? ¡Qué buena, Darío, con la escopeta! ¡Hostia! ¡No, Juan! ¡Que lo has dejado afuera! ¡Juan, hijo de puta! ¡Juan! ¡Hijo de puta! Estoy en un túnel, Darío, ¿no? ¡Juan! ¡Bien! ¡La conexión! ¡Es que ya he ido, cabrón! Hostia, ¿son nuestros? He sido yo sin querer. Ah, vale, me habéis asustado. Yo, quítamelo, Juan. Están construyendo, Juan, venga, y yo. ¿Están construyendo dónde, visto? En 10. Lo veo. La torreta, Uf. Me está disparando a mí, Lo sé. No le he dado en el pie por el milagrito de Jesus. Tengo muy pocas balas, Me salgo yo de aquí, me piro. ¿Dónde vamos? ¡Uy, hijo de puta! ¡Uy, esa es buena, Claro que es buena, chaval. Si lo disparo yo, es buena. Madre mía. Pues no te ha rozado la calva. ¡Ay, la que me han dado! Me han dejado más tieso que tieso, voy puta. Dejadme de curación, por favor, curación. Darío, tienes escopeta. ¡No, Darío, pero qué coño! ¡Ah! Honrado. ¡Hola, curación! ¡Hola! No tengo. Gracias, Dippy, por los beats. David, decir. Nadie tiene nada de curación, Darío. El Darío tiene que tener la venda. Sí, yo tengo. Tírame las, cojones. Vámonos por detrás, se han ido, ¿Cómo las quito? Hermano, pinche y arrastra. Cúrate y nos vamos, Tengo lanzadera, tío. Claro, tengo pinche y arrastra. Hermano, dale al alt, pinche y arrastra. Al alt, pinche, ¿qué hablas, tío? Dios de mi vida, mantén pulsado el alt, Darío. Cámbiame un arma. ¿Cómo te voy a cambiar un arma? Tírame un arma, te tiro la venda. Madre mía, me estoy poniendo nervioso, Julio. Sí, tío. Nos estamos poniendo nerviosos. Madre mía, Darío, tienes que aprender a tirar cosas, Tío, no se puede venir aquí echando una partida más.
Y ese aquí más pro, loco. Quedan 6 personas, eh. Ya, 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 se puede liar, eh. Y hay que moverse, eh. ¡Darío, coño! Dispara, no. ¿Qué? Vámonos. Darío, tienes que construir. Juan, me mato, me mato, me mato. Uf. Hay que irse, hay que entrar en zona. Viene la zona ya, Yo me piro, yo me piro y me bajo por aquí, eh. Yo paso. Vamos, 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 Elía. Hay construcción ahí, eh. En 85. ¡Hostia, me revienta ahora! Uf, hay que meterse en zona, tío. Yo no tengo que... Darío, ve recto, Darío, ve recto que te pilla la zona, ve recto. No, que no te pilla. Soy muy malo, tío. Tío, cállate, Darío, me estás poniendo nervioso, quillo. Una rata, tío, una rata. Pone los huevos fritos con patata, cojones. Bueno, boca, tío, cabrón, loco. ¡Ole! Tiene zona, ¿eh? Hay gente, ¿eh? hay gente ahí, ¿eh? Pero es que no tengo nada. Está solo, está solo, está solo, está solísimo. No, hay más gente detrás, ¿los veis? Sí, lo sé, lo veo, lo veo. Se puede liar, ¿eh? Creo que son esa gente nada más, ¿eh? Lo que hay enfrente, creo. Darío, no hagas eso. ¿Pero por qué, chiquillo? Déjame, no llega, porque no llega, picha, no llega. ¡Hostia! ¡Dios! Estoy reventadísimo. Me mata, ¿eh? Juan, bueno sea, ¿eh? Vale, vale, dale. Puta, me han matado. Estamos muertísimos todos. Me han tirado, macho. Darío, depende de ti. Anda para el lobby. ¡No! Darío. Va construido, ¿eh? Qué buena. Aquí estamos como saliendo las latas. Darío, escóndete, Darío, escóndete. No sube que te va a ver. Al lado del cerdo, Darío, escóndete. No te muevas. A ti te han matado ya, y ya yo estoy a punto de caer. ¡No! ¡Casi! Hemos quedado terceros, eh. Buena, 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 para la primera vez, loco. Venga, esto era de Twitch, el tío ese, eh. Esto hay que mejorarlo. Pero bueno, bueno, está bien. Darío, tendrías que haber atacado con la psicología inversa. Es verdad, tío. Top 1. Casi, tío. Casi, casi. Casi dice, tío. Tío, casi, Darío, casi. Dale listo, dale listo. Yo, ¿el ángel se mete o no? Están partidas. Ah, pues. Y yo, dile que se salga, dile que se salga. Ay. Pero el ángel no tiene Discord, tío. Casi, casi. Tío, pues si casi. No tiene Discord, Depp. Darío, el casi. Recoger recompensa, venga, vamos a recogerlo. Dale, dale, listo. Ole, ole, con dos cojones. ¡Vamos! ¡Ha alcanzado nivel 2! Malísimo, hermano. Le doy. Oye, ¿queréis que nos meta un guiri o que no nos meta nadie? Somos 3 contra equipos de 4. Nadie, nadie. No sé, me da igual. Tú solito, ¿no, Darío? Yo valgo por 2, tío. Vídeo mañana de Darío. Solo versus el... squad. El Darío se carrilea solo, hermano. Sí, sí, sí. Escuchad. Sencillo. ¿Cómo habéis muerto, tío? ¡Qué paquetes! Lo estoy viendo ahora, tío. Dame, dame. Es que lo voy a matar, tío. Es que lo voy a matar, tío. Pero si no ha hecho nada, Julio. ¡Toitano! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Esto está ganadísimo, chaval. ¿Dónde vamos? ¿Vamos al mismo sitio? ¿Que hay nueva gente? ¿Eh? ¿Vamos a latifundio letal? ¿Dónde está eso, tío? Que no me entero. Tío, vamos a carretes comprometidos. Aquí. Venga. Pues ya hay que tirarse ya. Y mirar para pa adelante, para caer recto. ¿Dónde voy a tirar, hermano? Lejos de... el desamor. El mundo de la gente, ¿no? La clave es el espacio, ¿eh? Dale el espacio todo el rato. Y te va abriendo como el paracaídas y va volando. ¿Para qué? Para llegar más rápido. ¿What? Ya, en mi caso. Es verdad que pega como un mini acelerón. Claro. ¿Dónde vais? Me pegando saltitos. ¿Dónde vais? ¿Dónde ha caído el meteorito, eh?
dándole va? Espacio todo el rato, ¿sabes? Y yo vais todo lento. ¿Dónde vas, chaval? ¿Todo lento de qué, chaval? Si estoy aquí ya. ¿Dónde vas? Yo me he tirado hace media hora. Pero si vas todo... ¿Ha hecho lo que ha hecho eso, Juan, lo que te he dicho? Yo pero aquí. Hemos dicho a crear anárquico, ¿no? No. Madre mía. Te está vacilando, visto. Que no estoy vacilando, que me he equivocado de sitio. Esto he equivocado tú de sitio. Pues tírale para acá, tírale para acá ya. Voy. Pero voy a cruzar un río, todo guapo. No, cofre. Buah, chaval. Tírale para acá ya, No. Llego hasta mañana. O sea, llego mañana. Llego hasta mañana, tío. Buah, chaval. No llego en la vida. No estás chaval. Tan lejos, no estás tan lejos. Tírale. Ah, pero hay gente caída. Acá hay gente, cuidado. ¿Qué habla, vocaliza? Que acá hay gente allí. ¿Dónde? Lo he visto yo, en Acre. ¿Que sí? ¡Oh, vendas! Tío, puta, que ha abierto el cofre. Qué chivate. Juan, ¿tiene escudo? No. Toma, a ver. Nice, good job. Grande. Vamos, pilla cristalito y vamos con el Darío. Vamos. ¿Estás todo looteado? Ah, aquí hay un cofre, loco. Yo voy con el Darío. Ah. Para que no esté solo. Qué guapo, tío. ¿Hay más de eso? Ahí atrás hay cristales, pero tenemos que irnos de ahí. La zona está lejos, ¿eh? No hay nada, no hay, ya está todo looteado. Vamos a esta casa, Juan. Yo estoy yendo aquí a esta casa de aquí. Hostia, esto está abierto, ¿eh? Hostia, yo esto no sé si hay alguien, ¿eh? Aquí hay construcciones. Me la juego, ¿eh? Aviso, me la juego, ¿eh? Allí no hay nadie, Darío. Construcciones. ¿Dónde? Hay una seta, ¿eh? Vale, hay un tío allí, ¿eh? Hay un tío allí con una seta. Uf, que va mucha peña ahí, ¿eh? Que va, que mucha, ni polla. Espérate. Tengo sorbete, ¿quién me ha dado, hermano? ¿Quién coño me está dando? ¡Guau! Le ha rozado la puta cabeza esa, ¿eh? ¿Está ahí? ¡Guau, chaval! Está ahí tolero. ¡Venga, hombre! ¡Hostia, me he descargado! ¡Una bomba lapa! ¡El ruseo! ¡Ah, me disparan! ¿De dónde me disparan, tío? Estoy jodidísimo de vida, ¿eh? ¿Dónde están, tío? ¿Por dónde nos disparan? ¡No! ¡Buah! ¡Me ha tirado, eh! ¡No, me manda para el lobby! Voy para allá, ¿visto? Está muy tocado. Está muy tocado, sí. Voy para allá. El Salvatore. ¿Visto? ¿Es por aquí o no? ¿Dónde están? Y resto. ¿Qué es mejor, este arma o este? A ver, para corta distancia la escopeta. ¿Dónde están, Juan? ¿Estás ahí solo? ¿Dónde está Juan? ¿Ahí están? ¡Madre! ¿Qué pasó? ¿Did you see that? No, están todos muertos. Vale. Nice. Vamos a intentarlo, Darío, tú y yo. Ahí hay escudo por un tubo, ¿eh? Si es que el tío estaba tocadísimo, macho. Vale, voy para allá, Juan. No espera ni un segundo, bro. Yeah, no. Boy. ¿Quedan cosas? Sí. Hay que ir venda, Juan. Sí, cosas hay. Joder, escopeta táctica. No. ¿Dónde más había peña, tío? Aquí abajo, ¿no? ¿Dónde estaba el otro visto? ¿Te acuerdas? No. Hostia, la zona, Darío. Hay que irse, Darío. Yo creo que me he matado. Pistola, nada. Escudo no había ni uno, ¿visto? Boca, te ha hecho. Sí, había escudo ahí. Ah, entonces era ese. Atrás tenías vendas, fuck. Eso no tiene mérito, estás con Darío. Oh, mira, Juan, ¿qué haces? ¿Te has dejado un sorbete? Ah, no lo he visto, tío. Aquí, píllalo. Me gusta la Coca-Cola, me gusta. A mí también, me gusta. ¡Oh! No. Aquí vendas, Juan. Píllalas. Ya. Tengo 12 de vendas, ¿quieres? No, que tengo el inventario lleno, vámonos. Vamos a intentar hacer algo. Y escúchame, tendrías que cambiar algo, ¿no? De curaciones. La AK esa la tienes que tirar. Ya. ¿Para qué no la tiro?
Es a mí, creo. ¿A que no la tira? Claro, es a Juan. Y ya. ¿Qué la tiene que tirar? Está picado. Este niño chico. Y si Pindy le tiene que tirar. Y yo, Dios, me duele el puto dedo de pulsar shift. Dios, es que cansa. Yep. ¿Shift o no? Claro que sí, no. Vaya cuerpito, no. Pito de cuero. Y yo, no podemos montar. ¿Me han disparado? No. ¿No podemos montar en un coche, tío? Sí, pero solo si. ¿Sabes? Darío, eres loop. Tiene que hacer el truco de la rueda, ¿no? El truco de la rueda. Darío, eres tope. ¡Pum! Venga, Darío, que esto está ganado, ¿eh? Quedan 42 nada más. Yo, va, sacas el rabo, venga, vamos, por mí. Pero yo, vale, bueno. Ahora después te enseño cómo se juega, ¿vale, Juan? Vale, vale. Me encanta el fornir. Vamos. No hay pan. No hay pan. ¿Y qué desayuno yo? Lutea. ¿Dónde pongo yo el gamo? ¿Cómo lutea? ¿Cómo lutea? Esto está más cogido. Y yo, ¿aquí es donde se metieron? Unos yonkis. No, pero aquí es donde se metieron. La clave es. Juan, me está asustando, tonto. ¿Yo? ¿Y? ¿Qué habla, tío? ¿Lo has disparado? Yo no, tío. Me encanta el pan. ¿Dónde? ¿Qué dices, Darío? Y no. Hay gente, Juan. ¿Dónde? En 150, justo. Vale, no dispares, ¿eh? No. Mira, ve, hay tres o cuatro. Sí, lo veo. Sí, pues cuidado porque tienen los cristales, esa gente a ver quién les da. Échate para atrás que te ven. Ya ves, míralo, los saltimbanquis. Échate para atrás que te ven. Ya ves, míralo, ¿dónde va? Y yo, ¿con qué le disparo? Con la escopeta no llega, ¿no? No. Y yo, alguien tiene puesto un altavoz que lo baja un poco, tío. Soy yo. ¿Pillamos cristales y la liamos? Pillamos cristal, hermano. Espera, ven, Juan, ven. Chítate un cristal de eso, hermano. Ven, Juan, ven. Juan. ¿Qué? Ven. Deberíamos ir a la zona, ¿eh? ¿Esto qué es, Juan? Ya, la zona de lanzamiento. Esa zona ahí, ya. Eso es buenísimo. La plataforma de lanzamiento, ¿sabes? Eso, mira, lo vamos a tirar incluso ahora. Vale. ¿Vale? Métete aquí. Métete. Vale, cuando te diga salta. Una, dos, tres, salta. Vale, y ahora, ponla ahí encima. ¿Aquí? Sí. Pues la de hacer. Venga, ahora salta encima. Vámonos. Pedazo de plataforma bien usada, ha servido para mucho, que no podríamos haber hecho para nada si no fuese corriendo. Vaya puta mierda. Vaya mierda plataforma, chaval. Y es que la plataforma se pone más para arriba. En vez de subirme todo alto, la pongo a ras del suelo, ¿eh? Esto sabe por qué me encanta, porque habrá alguien en Twitch viendo esto. ¡Hostia, me están disparando, Juan! ¿Dónde, Darío? Aquí entra, en 146. No los veo, no, por el otro lado, Por el otro lado están construyendo, en 339. Ay, hermano, aclárate. ¿Y yo, que me han disparado de dos lados diferentes? Los veo, ¿no? Vente aquí detrás del árbol, gilipollas, muévete. Que te reviva. Claro, si es que no. Es que Darío, tío. De ratilla. La gente se va a descojonar, bro. No te creas, ¿eh? No. ¿Qué pilla venda, tonto? ¿No? Ah, que esto es gris, lol. Pues si yo tengo una mierda de arma. Vale, tío. Yo huyo, tío, me piro. Cógete la venda, Juan, cógete la venda. Te he cagado, chaval. Vaya cagado. ¿Dónde está la venda? Quitarse el altavoz, maricones. Que se oye. Es el Darío. Hostia, míralo. ¿Qué hago? Yo no. Uf, qué va. Ahora la gente está viendo. Y yo, quitaros el altavoz, cabrones. Y ahora la gente está viendo de la plataforma. Y yo he visto, en serio, bájate el altavoz.
No soy yo, que yo no soy. Pues Darío, por favor. Ah. Y hermanito. No, oh, picadísimo conmigo, hermano. Estoy picado hoy. Ha picado conmigo, yo no sé nada ahí. Está Dani conectado, ¿eh? Me gusta mi esto, ¿eh? Dale, si el Dani puede, go. Me encanta el Fornite. Hostia, hermano, estoy sudando y todo. Hostia, qué calor, tío. Hace un puto calor en Madrid y me cago en todos sus muertos. Y aquí calor, chaval. Y muerto. Me encanta el Fornite. Hostia, las vendas me las he dejado, LOL. Sí, te las dejas las vendas. ¡Hostia! Y yo me quitan los sobacos, güey. Te una cuerda vocal, por lo menos. ¿Cofre? No jodas, Juan. Mata a Juan. ¿Y yo por qué me pica tanto los sobacos, tío? ¿Qué va, tío? Es que eso lo hago gustando, tío. Busca en Google. No, me voy a pillar esto mejor. El Darío no sabe. ¿Yo? Y yo, Juan, venga, mata al guirillo. Pero por favor, Darío, mata a gente si te quitas de los altavoces o bajas el lado de los altavoces. Me acabo de hacer daño. Y te hace daño, tío. Es que eres penoso, tío. Sí, voy a ganar. Me ha buscado la orilla. Yo confío en ti, Juan. Además, solo contra squad, ¿eh? Y yo que te matas, Juan. Madre mía. Todo el mundo atento, todo el mundo va a hacer clip de esto. Ahí hay uno arriba, ¿eh? Míralo. ¿Cómo salta tanto? Estoy rodeado de peña, tú, me piro. Voy a dar la vuelta por allí, atrás de la montaña, ya veréis. Esto es la técnica masiva, ¿eh? Y yo no sé qué me ha pasado hoy, tío. He bebido mucho Coca-Cola, ¿eh? Ay, me muero. ¿Habrá alguien aquí, visto? Someone watching this shit close. No, yo creo que por ahí no hay nadie. I've been Mrs. Scarlet Road. Michael Jordan, G.O.D. Yeah, I go hard on such a... And still. Vámonos. But then... Sí, me mato de hueá, por ¿Qué? ¡Cállate, Darío! ¡Estoy cantando, coño! Respeta. Y yo, déjalo, que está concentrado, Juan. ¿No concentrado en qué, tío? Si es malísimo. Míralo cómo va a perder. ¡Míralo! Que no. Todo construido, chaval. Juan, sois 14. No te quiero meter presión, pero hay uno delante tuya. Y no le vas a dar porque eres muy malo. Venga, vale, dale. Venga, Juan, dispara. Dispara. Y yo lo tienes al lado, mano. Creí que iba para adelante. No sé de qué te ríes, tío. Todo estresado. Estresadísimo, chaval. Yo seré malo, pero tengo pelo. Oh, qué cabrón con esa cabeza. Dale ya. Cuidado que viene otro. No le des, Juan, que se va a matar entre ellos. Creo que son del mismo equipo, ¿eh? ¡Hostia, no, míralo! No. Corre. Está. Y yo está free kill. ¡Uy! ¡Uy, dice! ¡Toma! ¡Qué buena! Tío, Juan, te la saca, ¿eh? Izquierda, Juan, no. Okay. Juan, van a ir todos a por ti. ¿Por qué? Porque sos boludo. Vos sos la concha que te parió. Y yo, ese le das y lo revienta. ¡Oh! ¡Uy! ¡Mira, Juan! ¡Dios! Te mata, te revienta. No, Juan, que te viene otro. Cállate, hostia, cállate. Se van. ¡Que te calles, Darío, por favor! ¡Cállate un poco la boca, tío! Están volando. Shkete. Se van todos volando, tío. Este es el que tumbado, ¿eh? La polla que parió. ¿Dónde está ese hombre? Uy. Ahí al lado hay uno, ¿no? ¿Eh?
Está aquí dentro, está aquí dentro, ¿lo ves? Sí, 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 está ahí, está ahí. A ver si sale. Te va a ver, te va a ver. ¡Para! ¡Qué buena, Juan! ¿Dónde ibas? ¡Oh! ¡Oh! No la has dado, ¿eh? Tú, venga, no la has dado, ¿serio? ¿Eh? Y Juan le hace el lío, ¿eh? ¡Venga ya, hombre! ¡Qué buena, Juan! ¡Hostia, que me ha dado una trampa! ¡Que la he visto y, no, y me la he comido! ¿Qué hay dentro? ¡Hostia, una dorada! ¡Ay, no puede ser, verdad! ¡Tira la lapa, tira una bomba lapa! ¡No, no, no! Soy hostia, gilipollas, pone la trampa, lo veo y me la como, ¿eh? Hostia, dos veces, ¿sabes? Madre mía. Y dice madre uno por el chat, no lo entiendo. Madre mía. Oh, me han dado mierda. Y yo estoy sudando, loco. Top 1, top 1, top 1. Hostia, tío, qué bueno. Ya ve, mira cómo me avanza la skin. Oye, el Dani, ¿qué pasa? ¿Se mete o no? Sí, tío, Dani, ojalá, tío. Ojalá, tío, ojalá se meta. Vamos a ir a todos, Guillo. La motoreta. No, yo, pero yo, ay, es que no sé qué comió. Yo voy aquí. Le quedan 21, tío. Escuchándome gritar, jugando al Fornite. Salte. Me gustan las pollas, yo me la como todo. Me gustan las pollas, me gustan las pollas. Me encanta el Fornite. Me gustan las pollas. Me encanta el Fornite, lo juego todos los días. Esto no es Minecraft, me encanta, qué buena. ¿Y yo qué pasa? Sí, ¿se bueno. mete alguien o no? Le damos a listo, dale a listo. Espérate, ¿qué tal Dani? ¿No? ¿Dani se mete o no? Que tío, yo estoy diciendo que se meta, pero no sé. Dale, un segundo. Muchas segundo, gracias, ¿eh? Javi, por esos 3 meses. Gracias, Javi. Nice. Y yo, Dani, ¿qué pasa con tu rollo? Me laguea, seguí jugando, está. Let's go or die. Un fab, un día sin pajearme. Yo estoy en match. Está en el Tinder, ¿eh? Está en match, el tonto, ellos, invitar al grupo. Está en el Tinder. El Dani está jugando, ellos. No se puede invitar, ¿no? No, que es el líder. Le he invitado yo, pero no se sale de la partida. Invítalo, invítalo. Lo llevo por teléfono, lo llevo por teléfono. Llévalo, llévalo, taladreale, taladreale. Hostia, no, que está en Polonia, ¿eh? A lo mejor lo llamo, ¿eh? Le he dicho, y yo, dale, salte. ¿El teléfono? Yo sé. ¿Por qué? ¿Tiene mucha mierda de tío o qué? No. ¿Eh? ¿Le están regañando? ¿A quién? Hostia, al visto le están regañando, hermano. RomanCos 1928, bienvenido a este precioso canal. Gracias por tu suscripción con Twitch Prime. Espero que Jesucristo te dé un pollazo en la nuca. Me invita a Neymar, voy, ahora lo llamo. Y yo, el visto, o sea, se ha muteado, ¿no? No, no. Sí, sí, se ha muteado. Le están regañando, tío. Hostia, tío. Mira que baile, Darío. A ver. Este no es, espérate. Venga. Mira que baile más guapo. Este, mírame, mira el menú. ¿Qué vamos a hacer? Eso lo tiene el Dani también, tío, buenísimo. ¿Y yo he visto que te han regañado? Sí. ¿Por qué? Porque ya está ya acostado. Mañana tengo que ir al cole. ¿No has hecho deberes? No. ¿No has hecho inglés? No. Y yo, hay que hacer Word Rule a página 17. Ya, tío, no sé los verbos. Y yo, venga ya, y yo, ¿qué le pasa al puto Dani, mano? 13 con vida en su partida, a ver si lo matan ya. Con su muerto ya entero, coño. Dios, qué bula. Y yo me quiero comprar cosas. Uy, te están portando. Eso de ver. Y yo me quiero comprar cosas, tío, ¿qué hago? No tengo dinero. ¿Cómo lo hago, tío? Vamos a robar. ¿Se puede robar aquí? Sí, tío. Y yo, venga ya, yo quiero dinero. O sea, quiero. Quiero dinero, ¿eh? Vamos a ver, Darío. Si no hay dinero para tontería, no te gastes dinero en tontería. Porque atrás de potito, tío. ¿Qué digo, tío? Hermano, pero yo quiero. Tío, pero tú, ¿por qué tienes ya eso, tío? Esos gestos. ¿Yo?
Claro, yo no. ¿Por qué he pagado ellos? ¿Has pagado cuánto? Está forrado. 25. Hostia, yo he pagado los 10, ¿sabes? De paso de batalla, normal. Pero yo no he pagado 25. Hicimos una apuesta en Twitch, dije, si gano una partida me compro el pase. Ganamos una partida y va un chaval y me dona 40 euros. Hostia. Y me compré. Enorme, enorme. ¿Quién fue? Vamos a darle un aplauso. ¿Quién es? Schnen se llama. Schnen. Pues Schnen. Schnen. Si quiere dinero, trabajo. ¿Qué le queda a este hombre, tío? De verdad. La rata, tío. Madre mía, pero madre mía. Tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, la mata! Te ha dicho uno, puto Darío, no calla. Vale, ya me callo, adiós. Le he puesto al Dani Vázquez, loco, pero todo algo. Y yo, Edilson, te he leído, chaval. Llevas media hora poniendo. ¿Sabías que el acento colombiano que usa se llama paisa? Te he leído, por favor. Por favor, Edilson. ¿Cuánto llevas de directo? 2 semanas y media. No puedo. Lo desnutrido, Guilla. Una hora. ¡Hostia mierda! Una hora 44 llevo. Aquí llevo 1 semana y media. ¿Hasta qué hora estará? Pues hasta las 6 de la mañana, 7. No te pases. Que mañana quiere el cole. Me gustan las cosas, los doritos y las cosas. Gana pavos completando tu muerto. Vale. ¿Qué le pasa al Dani? El Dani está. ¿Qué le pasa al Dani? 8 con vida, 8 con vida, ya mismo acaba. Vamos a verlo. El Dani gana, no, ¿eh? No se puede ver. No, esto no es como el LOL. Este no es como el LOL. Pues este es como el LOL, el payaso. Puto baile, tío. Yo, no tengo idea. ¿El Dani bueno, visto? Sí, el Dani bueno, ¿eh? Pero el Dani juega a la Play. ¿Y qué? Nada, nada. Porque lo, se lo van a follar. Hostia, ¿me puedo cambiar esto? ¿Qué básicamente, guapo? Si se juega con nosotros, que vamos a hacer matchmaking con gente de PC, se lo van a follar. Bueno, sí, sí, sí. Nosotros somos más, ¿no? Y yo, qué guapo, mira, me, tengo cosas, mira, espérate. Hostia, qué guapo, mira esto. ¿Qué te pasa? Mira esto lo que me he puesto al lado de Ole Lo Wolf. Qué bonito. Es como un unicornio con dos cuernos. Yo voy a poner esta skin. Pesado. Juan, estáis invitados este verano a un reservado en la mejor discoteca de Conil, el Cortijo, ¿en serio? Yo fui al Cortijo hace 2 años. Fuimos al nice. Cortijo. Si me invitas a un reservado, yo te como lo bueno. No, broma. Pero yo seguramente a lo mejor troleo, pero. Ojalá. Y yo. Yo la verdad disfrutaría. Spam, thank you, pero stop spam. Puto Dani, me ya está, ya está, ya está. Invitar al grupo. Lego. Está en el menú, el tío. Invitar al grupo mil veces. No hablé. Cuando entre, no hablé. Que se quede todo rayado. Vale. Pero es que tiene que meterse en el Discord, ¿no? ¿No? Calla. La verdad, que es el Discord, tío. Me cago en la puta. Y yo, ven, es que por eso digo, y yo, no, que no hable. Si pues no hable, ya está. Ah, que Dani no habla. Bueno, que hable, pero nosotros no podemos hablar con él. Hostia, le he dado unirse al grupo. Escucha, pero ¿por qué no hablamos por Fornite, tío? Si se escucha bien. Pero que a él no le va bien. A Juan, ¿crees? ¿Qué has hecho? ¿Qué Juan se ha ido? Que me he salido sin querer un momento. ¿Cómo os invito, tío? ¿Quién te ha invitado, Juan? El Dani va a hablar. Unirse aquí, unirse al Dani, todo el mundo. Luego. ¿Hola? Hola. Ahora nosotros. Falta el Dani, nosotros no escuchamos, obviamente. Es que, yo, pero ¿por qué no nos hablamos de Fornite, Juan? Si es que se escucha. Yo me escucháis, no me escucháis. Yo te he reventado. ¿Cómo es para escuchar, tío? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la mierda esa? ¿De qué? Para lo de hablar. Máxima soledad, loco. No tengo ni idea, Julio. Yo, te vas a ajuste. A pulsar para hablar, lo pones desactivado, aplicar, volver. Dani. Dime. ¿Dónde está eso de pulsar Dani, para hablar? Dani, tío, dale a las 3 barritas, Juan. El menú principal. Sí. Ahí le das ajuste a la derecha. Que sí, sé lo que es. Vale. Vale, pues te vas a lo de voz.
o de boss. Y donde viene pulsar para hablar, le da desactivar y le da aplicar. ¿Pero dónde está voz, loco? ¿Quién le está diciendo? Y yo, hermano, cuando la pulsa, sonido. Ah, vale. ¿Hola? ¿Hola? Es que no me... Sí. Reinicio Fortnite, toma por culo. ¿Y sí, por qué? ¿Por qué? Porque este no sale. Este hombre es pelotudo. Yo escucho doble. Claro, yo, hay que salirse del Fortnite, del Discord. Venga, me salgo del Discord. Toma por culo. Madre mía, vaya follón, señores. Follón, ¿eh? Todo picado, sí, estoy hasta la polla. Lo que quiero es hablar ya, tío. Y jugar normal. Tin, tin, tin. Vale. Alright. ¿Dónde coño está el expulsito? Son las 1 de la mañana y no, todavía no ha venido, tío. Hola. Yo, 10 euros, ¿no? 10 euros por lo menos. Sí. Hola. Mira, Juan. No entiendo por qué no. Claro, ¿sabes disparo o no? Juan, que no. Le tienes que dar las 3 rayitas. Bueno, ajustes. A sonido. Pulsar para hablar. Y a donde pone pulsar para hablar, le da desactivado. Ahí. Desactivado. Y aplicar. Hola. Hola. Y yo. Y yo, Dani, ¿qué dice? Y yo. ¿Qué dice, tío? Te lía. Mira el hecho que me he comprado, Juan. Ese es caro, ¿eh? Yo sé de nivel 100 de pase batalla, loco. Escuchadme, ¿hemos ganado o qué? Y yo, Juan, ¿me callas? Dani, ¿qué quieres? Pues, sí. Es que hoy no tengo ganas de ganar, tío. Tira. Vale, sobrado, ¿sabes? Gana tantas partidas que me paso. Porque tienes potenciado del 80%, ¿no? Y yo tengo 0. Yo porque pagamos dinero, tío. Porque ha pagado, ¿eh? Y yo, Dani, estás todo sobado, ¿qué hora es allí, tío? ¿Dónde? ¿Te imaginas? ¿Dónde tú perdido, eh? ¿Tú perdido, eh? Aquí en América. Pero que me han preguntado, es que se me ha cortado. Yo no sé si alguien me ha hablado a mí o no, ¿Y te he dicho el dónde? He dicho el dónde de forma aleatoria. Por la cara. Venga, ¿dónde caemos? ¿Dónde caemos? No. ¿Rivera Repiti? Por aquí. Tire. Yo, caemos aquí. Vamos a caer aquí. ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe antes? Caemos aquí. ¿Parque? ¿A parque? No, y yo, vamos a Ciudad Comercio. Vamos a caer aquí. Vamos aquí en la base botín, que me han dicho que hay trucha. Claro. Está muy rica. Mira, bueno. Vamos para allá, Lego, Lego, Lego. Lego, Lego, Lego. Dani, carrelea, ¿eh? Yo te digo, ¿cómo? Con Dani me pongo muy nervioso jugando. ¿Conmigo por qué? ¿Conmigo o con Juan? Digo, contigo. ¿Pero conmigo por Empezamos, qué? ¡Ah, para el lobby! Y yo, Dani, ¿sabes que ahora estamos jugando contra gente de PC casi nada más, no? Claro, ya, tío. Me cago en la puta. A ver, pero... Yo, lo bueno de jugar en consola es que te ayuda en el apuntado, ¿sabes? Por lo menos. Ya. ¿Dónde caemos? ¿Aquí? Escucha, hostia, yo he caído en plan donde me han salido los huevos, así básicamente. Ya. Coordinación cero, ¿eh? Joder, tengo escar morada, ¿eh? Tengo escar morada, ¿eh? Hostia, yo tengo C4, tío, perfecto. Tengo escar morada yo también. Y yo, está de coño. ¿En serio, tío? ¡Mira! Sí. Esta puta casa, chaval. Está carreleando, está carreleando. Es que mira, aquí en la pared pone escar, tire. Vamos, yo tengo nada. Está carreleado, ¿eh? Yo he pillado M4 azul, ¿eh? ¿Y yo qué pasa? ¿No salta? No había nada, tío. Me cago en sus muertos. Pero creo que no. No, creo que no, ¿no? Buen lobby. Pues para el lobby, ¿eh? ¡Oh! ¡Sorbete! Sorbete es mío, ¿eh? Esto vaya kilométricamente. Hay cofre aquí. Pues tenemos la zona aquí, perfecto. Tú. Dime. Te quiero. Yo también, tío. A veces. No, homo. Hay que decir no homo antes de los 30 segundos, si no. Eres homo. Tía, hostia, tengo cositas, ¿eh?
Joder, yo no tengo ni nada, chaval. Internet polaco, tío. ¿Cuánta conexión tienes tú? Comparto internet con el piso entero, ¿sabes? Literalmente. O sea, no con mi casa, sino con el edificio. ¿Qué dices? No sabía. Sí. No sabía eso. Ah, que no lo sabía. Tía, a mí me sorbete todo. ¿Y cómo puedes siquiera hablar, tío? Yo no lo sé, hay veces en las que no puedo. Vendas, tengo vendas. Vale. Y los polacos en paginilla, ¿sabes? Todo es lento, seguro. ¿Cómo es el porno polaco, tío? ¿Tío? David está escribiendo porno polaco, ¿te imaginas? Yo, vamos a un baloncesto.